Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos Sonoros. Mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez y siguiendo la temática y siempre lo que es la idea detrás de este ciclo, mi intención siempre es tener delante eh, mío en esta mesa, en particular en los estudios Boom Rec en el barrio de Palermo Buenos Aires, a gente a la cual admiro, quiero y aprecio. Y hoy, para mí es una particularidad porque considero a esta persona, está delante mío, es amiga mía, a pesar de que la conozco hace... 15 segundos, pero bueno, Juan Pablo Sansi, que es cocinero y creador de In Your Honor. Antes que todo, muchísimas gracias por invitarme. Este, tengo que decirte que la admiración es mutua. No, ¿Sí? no me digas esto que me pongo colorado. Es mutua, este, por varias cosas es mutua, pero muchísimas gracias por, por, por esa presentación. Encantado de estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Es la intención que estés encantado de estar acá. Además, fuiste uno de los pocos que trajiste un grato Gin Tonic aperitivo para beber mientras te hago unas preguntas bien coma. Salud. 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 A tu honor. Refrescante. Muchas gracias. Hacía falta. Sí, verano. Siempre hace falta un Gin Tonic, en realidad. Siempre. A la tarde, llegando el verano, considero que el Gin Tonic es una, un aperitivo, en realidad. No, por ahí no es Gin Tonic, pero sí un aperitivo... El hielo, el sonido del hielo a la tarde, después de un día arduo de trabajo, eh, creo que hace mejor a las personas. Abre el apetito también. También, sí. Sí, sí sin duda. Sin duda alguna. Eh, no lo digo como una apología ni una oda al alcohol, eh. lo digo como realmente un, un, un modo de, de, de relajación, de, de liberación de estrés. Este, en mi caso, a mí me sirve. Este... Bueno, no hay que pasarse de rosca, ¿no? ¿Cuántos son? Dos, Los excesos tres? nunca son. No. Y creo que en mi caso, para llegar al exceso, <laughs> podemos llegar a cinco, pero está bien. Este... Pero ya la cocina está preparada, me imagino. Siempre. Ya cortaste todo antes, Siempre. porque si no puede haber accidentes domésticos. Bueno, mira casualmente, eh, mi devoción por el aperitivo a la tarde nació por trabajar en cocina, porque uno trabaja en cocina generalmente en turnos. Largos, ya sea de, de, de mañana o de noche, pero, pero son muy, muy largos, y el que trabaja en cocina me va a entender con esto. Digo, son muy estresantes los turnos. Digo, si, si hay un servicio donde tenés que correr o donde tenés que estar al pie del cañón para un montón de cosas que no necesariamente tienen que ser como cocinar, y te libera un poco esa, esa adrenalina de decir, loco, o qué hago? O, 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 me, o me aboco a las sustancias ilegales claro. o, o, o busco escapatoria en sustancias no menos ilegales de, de, después de horario digo este, en mi caso no me volqué a sustancias ilegales sino las legalmente eh, en oferta digamos pero este. bebías estando por ejemplo en, en trabajo en función alguna que otra vez sí es como un, que otra vez un sí. permitido en realidad sí sí este, la realidad es que la cocina lo que tiene es que en un servicio yo, a ver, así como te lo digo, digo, no trabajé muchos años en servicio, sí trabajé en servicio, pero no muchos años, pero los años de trabajar me sirvieron para entender que el servicio es una guerra. O sea, hay jerarquías, como en cualquier guerra, donde hay roles específicos, donde vos tenés que correr, donde vos tenés que cumplir órdenes, donde vos tenés que agachar la cabeza y escuchar, donde muchas veces no vas a estar de acuerdo con lo que está pasando. Y eso conlleva un estrés que a veces puede sobrepasarte, ¿sí? Y me parece que en el caso de los cocineros actuales, eso está muy, muy, muy digamos, muy pervertido. Porque tenemos en día la idea de la cocina como algo más banal o un show y, y se pierde todo eso. Entonces después cuando vos tenés el choque de realidad, cuando entras a trabajar en una cocina y decís, ah, pará, esto no es eh, lo que yo vi en Masterchef, ¿me entendés?, este, o, en, o en internet, o, o en la tele. Y, y hoy en día, con, con esta era de las redes sociales, me parece que la cocina un poco perdió ese, ese, ese lugar de lo que en realidad es. Es un lugar de batalla. La cocina. De hecho, se llaman eh, distintos puntos de batalla, digamos. Este, hay islas y hay, hay posiciones donde tipo, tenés un cocinero de batalla, literalmente, y después tenés gente que corre y gente que da órdenes y que no cocina. ¿Entendés? Eh, bueno, todo, eso, todo eso va llevando a que uno diga, bueno, sinceramente, si no tengo un, un, una claro. relajación acá, este. puedo terminar mal. Bueno, sabes que es interesante porque, bueno, hay un montón de cosas para hablar con vos, pero para mí también la proliferación de este tipo de productos donde. de consumo masivo ya son hoy en día, donde la gente tiende a haber cocineros en acción, que no son tan cocineros, pero bueno, son aspirantes o ni siquiera. Es parte de lo que se llama un reality. Es porque hoy a través del celular los sabores y los aromas no se pueden trasladar. En cambio el libro, la música, la película, lo podés ver a través de una pantalla. En cambio los olfatos, no te llegan todavía. Entonces ese imaginario cultural de ver a alguien en acción diciendo, uy, mira, este lo hace de tal modo y el otro es como que... Todavía está eso. El día que se pueda este, tra trasladar el olfato, el aroma y todo lo que está sucediendo en, e en esa situación al celular, va a ser diametralmente opuesto a todo. O sea que el camino está hecho porque es una chantada. Mirá, eh, eso que estabas diciendo justamente de todavía no puede traspasar el olfato de la pantalla, hace que la comida muchas veces por educación, costumbre y cultura entre por los ojos. Entonces, Muchos de nosotros, todos los que estamos acá, este, a veces comemos por, la mira, por, lo, por lo que nos entra en, en el ojo y no en el, en el paladar. Entonces podemos ver una preparación que por ahí no tiene mucha pinta de, cuán, en, de acuerdo a los estándares de presentación que, puedes, que debería tener un plato medianamente elaborado, pero por ahí el sabor está espectacular. Uh -huh. Y va a ser lo más rico que probaste en tu vida. Pero hoy en día las redes sociales nos están llevando, no solo las redes sociales, sino también digo, las nuevas tendencias, entre comillas, que se refieren más a lo que tiene que ver con lo estético. Creo que estamos en una era de lo estético, ¿viste? Uh -huh. Así como también se dan contrariedades donde estamos tratando de romper con lo estético porque son este, conceptos eh, y, y, y hábitos que, que, que son mandatos, entonces se tienen que de, de destruir, etc. Pero en esa contrariedad también es como que prima lo artificial y no lo real, digo. Me estoy poniendo muy filosófico, pero digo, creo que la comida hoy en día está muy mal entendida desde ese lado. Yo, por ejemplo, hice un canal de, de cocina en YouTube con el afán simplemente de reivindicar un poco lo que es mi oficio idealista. De, Decirlo del canal. Se la llama chancha. La Chancha de los 20, este, con un estilo muy particular porque rompimos con el molde de lo que tiene que ver con la... El cocinero tradicional que se para frente a una cámara y simplemente te explica una receta para que vos la repitas en tu casa sin entender el 80% de las cosas que estás haciendo, sino que tratamos de entender lo, los tiempos que corren, la red social en la que estamos metidos. YouTube es una plataforma streaming, no es una red social, pero entendemos como parte de las redes sociales. Trata de hablar el lenguaje de los tiempos que corren. Digo, me parece que llegó el momento de ser, dejar de ser políticamente correcto con algunas cosas. Porque la misma humanidad lo está pidiendo. Digo, este, tuvimos muchos años siendo políticamente correctos y bastante cagado nos mandamos. Y creo que un poco de espontaneidad hace bien. Es un, es un poco de oxígeno, viste. Y tampoco es que yo me quiero poner yo en ese lugar, sino que entendemos que la gente nos dio también esa esa posición con la chancha y los 20, porque tratamos de romper el molde de esto que te decía, de, de ser cocineros, viste, robots atrás adelante de una cámara y decirte, toma, come esto, ¿qué es esto? Bueno, hay ¿Entendés? una delgada línea, porque también vos un poco te expones o se exponen a las críticas. Y sí, pero cuando vos ataques. no tenés nada que perder, perdón, ¿no? Pero cuando vos no tenés nada que perder, o cuando en realidad no tenés nada para perder en el sentido de nunca maté a nadie, nunca cagué a nadie, nunca hice nada para perjudicar a nadie, tenés más seguridad para poder salir adelante y salir al frente y poner la cara y decir, vengan, ¿entendés? Este, que creo que fue nuestro caso, eh, por lo menos al principio. Hoy en día obviamente que todo va, va mermando y la gente va evolucionando y no somos los mismos que, que cuando el, el canal ya tiene cinco años, cuando estábamos en, en, en el apogeo de lo que era el, 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 el lenguaje más, más actual y la realidad es que estábamos yendo contra todo lo que se nos ponía enfrente. A diez, tres, cinco, cuando te digo, yendo a, para el, el que está escuchando y por ahí no conoce el canal, Íbamos contra todo lo que está establecido dentro del mundo gastronómico profesional en cuanto a lo que tiene televisión, revistas medios gráficos. Este, hay cocineros que son famosos, entre comillas, o personalidades destacadas, y muchas veces son chantas. Y nosotros dijimos: bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos caer en la facilidad de bardear por bardear? ¿O podemos bardear e enseñar? Como para. Tener un, cierta legitimidad y decir, ok, yo voy a bardear a esta persona, que no, no, no considero que esté respetando el oficio que yo amo, pero la voy a bardear con argumentos. ¿Entendés? O sea, la voy, no la voy a descalificar personalmente, sí voy a desacreditar ese trabajo que yo entiendo que está haciendo mal. O que es falso o que es este, incorrecto. Dentro de mi punto de vista, yo puedo estar equivocado, yo no tengo la verdad absoluta, digo, y una de las premisas nuestras es. A mí me importa muy poco si estás de acuerdo o no con nosotros. No hacemos esto para convencer a nadie. Digo, y, y tampoco nos, nos gusta que, 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 que haya gente que se fanatice con nosotros desde el hecho de... Todo lo que digan ustedes está viendo tampoco. Y ahí es donde entendimos que la comida conllevaba también un montón de cosas que tiene que ver con la personalidad del ser humano. Y es como, vos estás comiendo algo que estás elaborando y que va... Con tus manos lo estás haciendo para metértelo adentro del cuerpo. Y... Hay que tener cierta responsabilidad para comunicar algo. Si vos sos un, una persona que está cocinando, comunicando. Porque son alimentos, porque es química, porque es física, porque tiene que ver con tu cuerpo, tiene que ver con tu alimentación, tiene que ver con tu digestión. Y no sabés quién está recibiendo eso del otro lado. Entonces tenés que ser responsable. Y nos parecía que faltaba responsabilidad para comunicar. Bueno, al mismo tiempo lo haces con humor, ¿no? porque también ese es otro elemento que te permite cierta llegada. Porque si lo hicieras de un modo tal vez más catedrático, sería un embole y los videos no podrían durar 10 minutos, 20 ni nada. Tendrían que ser clases eternas. Y en ese ejercicio, digamos, también hay un concepto detrás de todo lo que tratas de hacer, digamos, respetando una línea. Pero con humor, que no debe ser fácil, ¿no? Porque se volvió muy solemne la cocina, por lo que yo veo desde afuera completamente sin ser un cocinero. ¿eh? A mí me encanta cocinar en casa, pero como que lo veo y digo, tanta solemnidad hacer un plato de lo que sea, digamos, tendría que ser más dinámico y más resolutivo. Bueno, es muy interesante eso que decís porque nosotros combatimos mucho el concepto de, no de la solemnidad, sino de lo falso que se considera la cocina express. entendés? Es decir, hoy todo, vos vas a Instagram, vas a Internet, es recet, eh, cualquier receta, vamos a poner el nombre que sea, ¿sí? Milanesa con Papa frita express, en cinco minutos, en tres pasos. Y vos decís, en tres pasos ni siquiera voy al baño, ¿me entendés? O sea, porque tengo que sacarme la ropa, tengo que bajarme los pantalones, tengo que sentarme, tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que lavarme, ¿entendés? Tipo, nada se hace en tres pasos en esta vida. Menos cocinar, ¿me entendés? Perdón por el ejemplo escatológico, pero digo, digo, tiene que ver también. <laughs> este, porque después lo que terminan haciendo es eso. Este, pero más allá de eso, digo se confunde lo, lo, lo simple, lo dinámico, lo, 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 lo bien hecho con lo fácil, lo rápido. Lo, lo, lo o sea, sencillo no es fácil. ¿sí? Express no es rápido. O sea, hay conceptos que están pervertidos por... La modernidad de, de lo que conlleva las redes sociales, que es que te piden un video de un minuto, porque hay redes sociales que los videos, ¿cuánto duran? Un minuto, no más que eso. Sí, los famosos reels. Los, más, los reels, claro, antes duraban 15 segundos inclusive. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es? Bueno, tengo que adaptarme, quiero comunicar eh, cómo cocino. Bueno, voy a hacer una receta en 15 segundos. No, macho, no hay una receta en 15 segundos, no existe. Es imposible. Entonces. Entiendo la, la, la jugada y entiendo, entiendo el contenido que se, se requiere para esa sí, Pero yo voy a ser el mago que te va a leer el truco y te va a decir, siempre me va a parar en la vereda opuesta de eso. Digo, este, porque también es mi oficio, digo. A cualquiera en su oficio le pasará que verá a chantas también hablando de lo que no saben, y dirán, este hijo, está hablando de cosas que, viste. O sea que bueno. para vos nos toman un poco de boludos. Todo lo que vas a ver en internet, el 95% de lo que busques de, de comida y cocina en internet, es falso, mentira, mal ejecutado. Mal realizado. O sea, en pos de tener clics a favor o seguidores o, o canjes, tal vez. Absolutamente. Todo es parte de una búsqueda que nada tiene que ver con enseñarle a la gente a cocinar. Este, y nosotros lo que hicimos fue tratar de enseñarle a la gente a cocinar. Ahí te hago un parate, porque obviamente la cocina es un ejercicio de amor, ¿no? O sea, se transmite mucho amor en la cocina y eso lo percibís al instante. ¿Cómo te cocinan? ¿Cómo te tratan? Bueno, esto, de mi vida. Con nuestro con, con mi compañero que es Marcos de César eh, eh, en la Chancha, este, él nos dijo una vez. Este, yo estoy medio en contra de que la gente cocina con amor. Porque cuánto que agarras un tacho de amor y le pones cuántos gramos, ¿me entendés? Y, y yo comparto eso, no solo lo comparto, sino más que es lo comulgo, digo, porque me ha pasado muchas veces de comer porquerías que me han dicho, está hecho con amor. No, no está hecho con amor, está mal hecho. Entiendo la buena. amor Entiendo, entiendo, entiendo la buena. Entiendo la buena voluntad, pero. Pero. Uh, le podrás poner todo el amor que quieras, pero bien ejecutado no está. Ahora, uno tiene que tener dos dedos de frente y decir, ok, no confundamos los conceptos. Digo. Uno es un mal Si yo voy a comer a tu casa, ¿sí? Porque también Medio que se crea Esa imagen del cocinero Viste que Como ahora Digo No quiero seguir Nombrando a Masterchef Porque si no parece Como que estoy Atacando a Masterchef Cosa que quiero Este Pero Viste que Masterchef Y en realidad Todo el mundo De los realities Hoy en día Te ves a poner a tener el Y todo es un jurado Masterchef es un jurado Todo se trata de Gente juzgando a otra gente O sea sí. Y al final Alfredo Casero Cuando juguemos a los otros Es juguemos a los otros Tipo Y lo hizo hace 30, hace 30 años Digo me parece que estamos cayendo en todo sentarnos a, a ver cómo el otro ejecuta las cosas. Y se está convirtiendo todo en ver cómo el otro hace las cosas. Yendo más todavía al res, resumido, es, estamos siempre viendo qué hace el otro. Y estamos cada vez perdiendo más la noción de lo que hacemos nosotros. Entonces, si vos me invitas a comer a mí, ¿sí? acá con tus amigos, y, 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 y me, me das de comer algo, y ponele el camino, me gusta. Ponele que yo por adentro, digo, mira lo cocinó de tal manera, esto está mal, esto, ¿viste? Qué a mí jamás se me ocurría decirte a vos, che, la verdad es que esto es una mierda. ¿Me entendés? Porque primero que nada me educaron en mi casa, porque me, me enseñaron a ser respetuoso con las personas, porque me enseñaron a entender que cuando una persona tiene un buen gesto conmigo, yo tengo que retribuírselo, o primero que nada agradecérselo. Entonces, hay que saber diferenciar el personaje o la impostación de, de la crítica con algo genuino. ¿Entendés? Entonces... Yo no, no voy a ir a, como te decía, no voy a ir a tu casa y te veo... <laughs> ah, mira, esto lo cocinaste bien, esto lo cocinaste mal, esto no pasa por ahí. Pero hay mucha gente que lo confunde eso y sin saber un carajo me piden a mí por Instagram un lomo Wellington, ¿entendés? Tipo, no sabes sellar un bife a la plancha y me querés pedir un lomo Wellington. Y así con un montón de ejemplos. Entonces, ¿por qué me piden el lomo Wellington? Porque lo vieron a Teggy haciendo un lomo Wellington en, Mar en Masterchef, viendo cómo le acababa pedos a Vicky y Politaque cuando quemaba, el, ¿entendés? Sí. Y sí, todos sí, sabemos sí, sí. que eso es un show. Sí. O sea, eso no es la realidad de una cocina. Y el otro día, justamente, mira justamente en otra nota estaba contando eso. Eh, me, me pasó en, un, en, un, en varios lugares, incluso en el instituto cuando yo estudiaba, de pendejos que van, y pendejos con respeto, le digo, ¿no? Este, que van a, van a cocinar o van a, a probarse un restaurante y, porque ven estos programas. Y les das un costal de 3 kilos de papa o de 20 kilos de papa y, y les dices, pelalo. Y te dicen, no, pero esto no me gusta, esto está sucio, quiero sartenear. Porque es lo que la facha, ¿me entendés? Y ahí es donde te das cuenta y dices, estos hijos de puta están matando el oficio que nosotros tenemos. Porque así después vienen inútiles estos... O sea, te, digo, no me quiero poner muy, muy purista, ni, ni mucho menos, pero es una realidad de lo que está pasando. Y el que está dentro del oficio te lo puede decir, pero el que está como espectador no tiene por qué saberlo, digo. Mis viejos, por ejemplo, mi viejo ve Masterchef. <laughs> y me jode, a veces me dice, no, pues estoy viendo Masterchef, ¿viste? Me, me, me picantea. Y yo me cago y risa, Le digo, ¿está bien? Si querés desinformarte, está todo bien, ¿viste? Este, creo que hoy, para concluir un poco la idea, me parece que no, no, no estamos buscando el sabor, no estamos buscando. Y cuando digo sabor, no me refiero, no estoy hablando de comida solamente, ¿eh? No estamos buscando el contenido de las cosas, estamos buscando solamente el disfraz, estamos buscando solamente la imagen, estamos buscando que todo nos guste, viste, todo tiene que ser lindo, todo tiene que ser estético, todo tiene que ser, no importa después cómo sepa, no importa después el contenido que tiene. Si vos tenés una buena tapa, una buena cover, <laughs> este, y una buena agencia de prensa, <laughs> en muchos casos. Seguramente está bueno el producto. Y, no, y ahí es donde yo me paro en la vereda enfrente con mis amigos, en este caso de la chancha o con otros amigos. Digo, siempre me voy a parar enfrente de lo que está establecido porque sí. Digo, porque está en mi esencia. No sé por qué. Digo, hablaré con un psicólogo el día de mañana y le diré tipo, che, me, me, me hace eso. Pero no me gusta cuando algo está establecido y te lo quieren impostar como establecido. Te tiene que gustar esto. Bueno, al mismo tiempo, sos un gran admirador de Anthony Bourdain, lo cual siempre me, me hizo apreciarte al menos a través de las redes porque obviamente para mí hay una diferencia entre esto de MasterChef de un jurado y un Anthony Bourdain que se remangaba e iba a la realidad misma de una sociedad a inmiscuirse y estudiar la historia no solamente gastronómica, sino la historia del lugar donde donde él estaba para entender por qué se cocinaba así y por qué se vivía de tal modo, digamos, es es como una, una, una historia de vida, digamos, cocinar. Y al mismo tiempo, también pensando en él y en confesiones de, de un chef, que es el, el libro para mí, que vos también nos citás como paradigmático en esto de la cocina. Si te diría una Biblia ¿Es para una biblia? cualquiera que no, empieza a cocinar. De, de, de ahí para abajo, eh, profesiones como tatuador y, y cocinero, en una época fue. Ah, ¿y, y qué más sos? O, Pobrecito. Sí, sí, bueno. ¿cuántos años estuviste preso? Claro. ¿no? Pobrecito, Real. la que le espera. De hoy en día es como lo opuesto, Si me en el rubro de tatuadores, sino esto de. Son los programas que más miden, los eh, reels de Instagram que más se ven. Sí, sí, sí. Gente que analizó. vos decís, ¿qué hace esta persona que la vinculaba con cierto rubro pasándose la cocina? Con nada la música más? no pasó lo mismo. Sí, la música también, obviamente, pero yo lo entiendo desde el lado que no deja más guita. Están desesperados ciertas personas en a ver cómo hacen guita. No sé acá cómo, porque hay gente que hace plata de cualquier modo. Mira, deja lo, mucha guita también esto, obviamente. Yo creo que yo creo que yendo a Bourdain, si una, una de las cosas que yo me llevo de Bourdain para toda mi vida y la de hecho te voy a ser sincero, mira, una intimidad. Digo, la, la ejecuto a veces muchas cosas de mi vida con esa referencia de Bourdain a veces que es el hecho de que el tipo era muy genuino y nunca se callaba lo que pensaba y tenía una mirada tan particular y tan irónica de la vida con la cual me identifico totalmente este que lo que hacía era genuino digo porque el tipo no tenía que caretearla. No hablo de caretearla, viste, de, de, del concepto de eso es un vendido. No, esas cosas mí, yo nunca las compré, digo, lo, lo de ser vendido o no ser vendido, digo. Pero caretearla en el sentido de ser algo que no sos, ¿me entendés? Muchos cocineros en el lugar de Bourdain hubiesen hecho otra cosa. Y Bourdain sacó un libro para hablar de cosas que los cocineros no hablaban. Entonces un cocinero antes de Bourdain te sacaba un libro hablando de cocina. Hizo Bourdain, te sacó un libro hablando de lo que vive un cocinero en la cocina. Fue el primero o uno de los primeros que en un libro habló de la cantidad de cocaína y de droga que corrían en las cocinas, en este caso en Nueva York, porque él trabajaba ahí, pero también uno que trabaja en cocina lo sabe. Tipo, no, no estoy hablando de un tema. Hoy ya por suerte, digo, no, no debería, pero si lo es, digo, bueno, lo voy a hablar igual. Este, no es un tema tabú el hecho de que en las cocinas corre mucha droga, mucha droga. Como otros ámbitos de, de la sociedad, digo, tipo, en la música ni hablar, digo, en, en todos lados, pero en la medicina ni hablar. Este, pero en la cocina corre mucho. En la política. En la política, bueno, creo que es el top, digamos. Este, pero me parece que en la cocina, al, el tipo, al haber blanqueado todo esto, lo que hizo fue abrir, tener una apertura. Para la sociedad de lo que era un cocinero, esto que decías vos no es menor, porque realmente al cocinero, como al tatuador, como, 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 como esos oficios más, más, más de antro, entre comillas, los tenía muy mal vistos, o, o como, como, marginales, ¿viste? Tipo, ¿en serio estás trabajando en una cocina? O sea, no tenés para hacer otra cosa, ¿viste? Este, y hoy en día tenés que estudiar para estar en una cocina, <laughs> bueno, en la mayoría de los sí, casos. Sí. Este, y tenés que estar 12 horas tiene que estar capacitado, tenés que, te, tenés que tener un currículum. Cosa que antes era, che, mira, estuve preso tres años. Necesito plata, trabajo, vivo en un hotel en, en el peor lugar de la ciudad. No tengo donde quedarme muerto, necesito plata. Por lo menos para vivir el día a día. Ah, sí, venía a entrar a cocinar, a lavar platos. Y el que entraba a lavar platos, por ahí agarraba y duraba dos días porque era un roto real. <laughs> ya era como listo, ¿no? Te este espirita roto. chau pero por ahí, alguno que otro roto decía, che, pará, está bueno esto. Y empezaba a ver cómo cocinaban, y empezaba a ver la dinámica de una cocina. Y por ahí era gente que necesitaba tener ese, esa, esa vorágine, ¿me entendés? Esa dinámica. Y en muchos casos ayudaba. Entonces, Burden, ¿qué dice? Yo trabajé con esconvicto, con drogadicto, con lo peor de los mafiosos, sicarios. Te... Lo peor de la sociedad. Pero así también aprendí que hay otra sociedad. O sea, porque los trabajos de oficio digo, salgamos de la cocina, cualquier trabajo de oficio. Cuando digo oficio hablo de lo que es el oficio, o sea, el hecho de realizar una tarea, ¿sí? Con una capacitación, con una experiencia, con talento, obviamente, dentro de todo, sin ser profesional, necesariamente. Claro, no decís profesión, decís oficio. Yo soy cocinero profesional, porque tengo un título que avala esa profesión y porque además me dediqué a eso, pero no me considero... Cocina profesional. ¿Me, co me considero cocinero. Vos antes, lo cuento, antes de antes de arrancar el programa me decías, ¿cómo te presento? ¿Chef? Yo, chef, no soy porque chef es jefe este, en una cocina. Y hay tanto chanta que se denomina chef y no lo es, que si yo estoy tratando de predicar el respeto por mi oficio, lo, lo que menos quiero es que me digan chef cuando no lo soy. En el caso de que lo sea, diría, ok, sí, decime chef porque soy el chef Sansi de tal restaurante o de tal lugar, etc. No soy chef. Pero para, todos podemos aprender a cocinar, todos podemos tener ese timing, ese pulso, ese conocimiento, esa lectura, esa interpretación de la cocina, o es algo que realmente es tan sacrificado como, por ejemplo, medicina, no sé. ¿Sabes lo que pasa? No sé si todo el mundo puede ser médico. Hoy en día creo que la cocina se puso en un foco donde... Está bueno que se haya puesto en ese foco porque también sirve cuando las cosas se empiezan a deconstruir y a, y, a, y, a, y a ponerse en el lugar de, a ver qué hacemos con esto, ¿seguimos como veníamos o, 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 o lo modificamos? Muchas veces se malentiende que, por ejemplo, el mensaje nuestro siempre fue esto de la buena cocina. Y cuando nosotros decimos buena cocina, no estamos hablando de comida gourmet, estamos hablando de que ejecutes bien lo que estás haciendo, lo entiendas, razones lo que estás usando. Sea un bife a la plancha o sea un lomo Wellington o sea un pato, ¿entendés? Digo, vos estás cocinando una milanesa y tenés que entender qué es lo que estás usando para empanar. ¿Es pan rallado, o es otra cosa? ¿Es carne o es otra cosa? Esa carne, ¿dónde la compraste? ¿De dónde vino? Son cosas que uno a veces parece exagerado, pero después decís, para, no debería ser exagerado. Son las cosas que nos metemos en el cuerpo. Y son las cosas que, que se trabajan todos los días para que uno pueda alimentarse, digo. No debería ser menor. Bueno, no pero ser... una buena alimentación a veces requiere de un buen ingreso económico. Eso es una realidad, sobre todo en Argentina, ¿no? Sí, y a veces se confunde el, 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 el economizar la alimentación con comprar cosas de, mejor, de peor calidad, cuando en realidad no es así. Por ejemplo, si yo a vos te doy 50 paquetes de pasta industrial de la peor calidad, que salen 50 pesos, y te doy 10 de buena calidad que salen 300, vos me vas a decir, pero salen 300 pesos. Y a yo te voy a decir, porque soy profesional, porque tengo oficio y porque estoy capacitado para poder explicarte y decirte cómo deberías alimentarte con esa, con ese producto, te voy a decir, ¿cuánto comes generalmente de pasta? Estoy poniendo el ejemplo de la pasta porque es justo lo que estamos tocando, ¿no? Pero podemos hacerlo con cualquier cosa. Y el argentino acá come un paquete de pasta generalmente para dos personas. O a veces un paquete de pasta para uno cuando tiene mucha hambre. ¿entendés? Y estamos hablando de medio kilo de pasta. Entonces, cuando la pasta es buena, primero que nada es cémola y agua. No tiene aditivos químicos, agregado de huevo y soja, puede contener esto que No, no, no. Es cémola de trigo duro y agua. También después tenés que ir a ver a cada lugar y decir ahora cómo es el suelo de cada lugar, cómo es la reglamentación de cada lugar, cómo es el trigo de cada lugar. Y ahí empiezas a ver. El agua también es clave. El, el agua ni hablar. El agua es todo. Pero tenemos la suerte de importar pasta. ¿Me entendés? Donde nos va a salir más caro por la importación, no por la alimentación. Y quiero dejar eso en claro. Nos va a salir más caro por la importación, no por la alimentación. Siempre va a ser más barato alimentarse con una pasta de cémola de trigo duro y agua. ¿Puedo decir marcas? ¿No? Sí, obvio. Que, bueno. con, un, que con una luquete o una matrazo. ¿Me entendés? Perdón, chicos. O sea, yo no estoy Decid en contra la de luquete y matrazo. De pero eh, después lo cortan. No, 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 para nada. <laughs> este... Eh, Decir la realidad quieras. es que no, no se puede, no se, o no debería. Y ahí es donde nace después la, la, el, la mala comprensión de lo, de lo que yo estoy diciendo acá. Que, pero este hijo de puta es un esnovista que dice que solamente podés comprar pasta de calidad para alimentarte. Pues, ¿Y cómo hace la gente que no tiene plata? Y ahí es donde yo digo, no, 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 pará. La economía de una pasta no debería ser comprar 50 paquetes de lo barato porque no, no llegás a alimentarte. ¿Sí? Estamos hablando de una familia promedio. Yo entiendo que si hay una persona que tiene ocho hijos y si no le queda otra que comprar eso. Yo no estoy pidiendo que deje de comprarlo. Estoy hablando de lo que es del deber ser, digamos. Y entiendo que el deber ser no es imposible. Digo, el, el ser es, 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 es esto. Tipo, estamos acostumbrados a comer mucha pasta de mala calidad. Para seis personas, 700 paquetes de pasta. Y en realidad no es así. Un una porción de pasta para cada persona debería ser menos de 150 gramos. Entonces ¿y cómo hacemos? Y claro, si estamos acostumbrados de nuestros abuelos a comer la raviolada los domingos, la... y ahí es donde dec... yo lo que digo siempre es, hay que entender los contextos de las cosas, porque sin entender los contextos es muy... Escuchar música no lo puedes hacer sin entender el contexto de la música que estás escuchando, porque si no, te estás perdiendo una parte. Lo mismo con la comida. ¿Por qué comemos la pasta como la comemos? Bueno, está bien, Argentina es un país que tiene inmigración italiana, mucha inmigración italiana. ¿Y esos inmigrantes si italianos de dónde vienen? ¿Y cómo venían? Claro, venían sin un peso en el bolsillo, cagados de hambre, seguramente después de una guerra, o exiliados porque el pueblo donde estaban se, se paró de Italia. <laughs> y venían acá y encontraban vacas y leche y carne que salía, tirabas así, salía una vaca y comían carne, y la carne en Europa en ese momento era oro. Claro, dijeron: Acá hay carne, me cago en la pasta, me voy a comer. Y se fue perdiendo la tradición de la pasta. Bueno, pero está el estofado, ¿no? Comés la pasta y después viene el estofado. Total, y, total. O sea, primero la picada, después la pasta y después digo, el estofado. Las tradiciones no se perdieron, sino que se fueron modificando a tal punto que además se fueron perdiendo los núcleos de cada tradición, ¿me entendés? Porque también en la tradición estaba la perfección, digo, el concepto de, de, de la comida italiana, estoy hablando de comida italiana porque es lo que a mí me gusta y por lo que yo generalmente hago, digo, podemos hablar de otras comidas, pero la comida italiana lo que tiene es el concepto de, mientras menos uses más rico va a ser. ¿Por qué? ¿Qué Menos no? que es. O sea, no le pongo menos salsa, le pongo sal. Eh, Mira, yo, yo te voy a decir una cosa. Si, si vos tenés una, una pasta. A ver, por ejemplo, con hongos. ¿sí? ¿Sí? Salteados. Con hongos. Una pasta con hongos. Vos te imaginás una crema de hongos, generalmente. Acá en Argentina se imagina una crema de hongos. Eh, no, aceite ¿Cómo? de oliva, champiñones, salteado. Me lo imagino Claro, así. ¿y acá la gente qué hace? A todo crema. Porque somos un país lechero. ¿Entendés? Porque tenemos vaca. Porque la crema es el suero de la leche, bueno, no importa, con distintos procesos. En Italia no tienen eso. Y vos decís, bueno, pero si nosotros lo tenemos, aprovechémoslo. No, pará, está bien, pero ahí nos estamos perdiendo el porqué de la tradición. Y por qué si nació así, es por algo. ¿Me entendés? Entonces, ¿lo estamos mejorando o lo estamos literalmente arruinando? Y en muchos casos lo estamos arruinando. Porque ponerle crema a una preparación que no la necesita, lo único que hace es que vos tengas mala digestión, que te caiga pesado, que pierdas el sabor, que mate el sabor de lo que estás usando, porque la crema es como el, el dulce de leche, ¿me entendés? Es rico. Ponerle a cualquier cosa le vas a poner crema o dulce de leche. Sí, y te hasta va a un tar... trago. ¿le ponernos, Exacto. Claro. Este, la joda y la idea y lo inteligente es con los recursos que tiene la pasta, es decir, ¿cómo la puedo sacar de la mejor manera? Y eso lo puedes hacer vos en tu casa, lo puede hacer Francis Malman y lo puede hacer él que está en las cámaras, lo puedo hacer yo, todo lo podemos hacer. Bueno, ¿cómo? ¿Con aceite de oliva? En el, caso, en el caso de la pasta, justamente el ejemplo que estaba dando, el agua de cocción. A mí me, me, me jode mucho porque yo siempre he jugado con el agua de cocción, de hecho tengo una remera que dice un poco de agua de cocción, pero es porque la realidad es que el agua de cocción es todo en una pasta. Hay almidones, hay sal, o sea, hay sodio. Todas esas conjunciones químicas después hacen que se hagan cremas, ¿entendés? No necesitas crema de leche. Bueno, o sea. empecemos de cero, porque esto lo voy a hacer mañana. ¿Qué hago? Tengo un paquete de los buenos que decís vos que salen 300 pesos. A todo, pues mirá la chacha, ah. los vete ardiendo. Sí, te con hongos. Pata con hongos. <laughs> Dale. Vos puedes hacer una pasta con hongos, a la que le podés poner crema. ¿Va a quedar rico con crema? Va a quedar exquisito. Porque la crema de leche, partamos del parámetro que en el, la mayoría de los casos hace todo más rico. Ahora, ¿dónde está la gracia de decir, si ¿sí le pongo crema, a mí me chupa un huevo? ¿Me puedes decir eso? Y está bien. Yo por ahí por adentro pienso, después este se queja de cómo votan los demás. ¿Entendés? pero ese es otro tema. Este, o sea, exigimos, pero ¿viste? después, como, me da igual. Sí, sí, este, sí. Entonces digo, eh, puedes no ponerle crema a una pasta con hongos y generar una crema natural. ¿Cómo la generás? Y bueno, tenés que saltear los hongos con manteca, con, o sea, con una materia grasa. Aceite de oliva, una manteca, misma grasa de cerdo, digo, materia grasa. Grasa y líquido, o sea, y agua, ¿sí? Este, van a emulsionarse. Una emulsión es una reacción química que, que hace que los alimentos tomen una consistencia más cremosa. Por heterogeneidad, por homogeneidad, por lo que sea, pero digo... Generas una reacción. Entonces, lo que nosotros hacemos de la chanchelo de es enseñar cómo hacer esa reacción. Es decir, lo puedes hacer vos, lo puedes hacer él, lo puedes hacer todo. No es tan difícil. Lo que pasa es que si la tele te explica eso, y quizá ahí estarías perdiendo los canjes que tiene la tele con la crema de leche, para que ellos puedan hacer el programa, ¿entendés? Por otro lado, si vos aprendés a hacerlo de esa manera y empezás a comer más liviano, la crema de leche, la marca que vende la crema de leche, empieza a tener menos eh, venta de productos. Claro. Y ahí eso empezás a evaluar y a decir, ah, pará, pará, entonces, ¿también tiene que ver algún negocio esto? O sea, ¿nos estamos alimentando mal por un negocio? No me voy a meter en el ámbito de la nutrición porque es un mundo aparte, ¿no? Digo, pero todo tiene un, un porqué. Y nosotros lo que invitamos a hacer es decir por qué. Volviendo a la de la pasta con hongos, vos puedes saltear unos hongos. El hongo es un 90% agua. O sea, es simbiótico, nace de la tierra. Este, nace en todos lados el hongo, ¿entendés? Tiene una. Calidad de reproducción. Hay un documental de Netflix de hongo que está espectacular. O sea, no para verlo bajo efectos de hongo, ¿sí? pero, pero realmente está bueno si te interesa el tema. Este, está buenísimo, porque además tiene una imagen HD que es tan espectacular. El hongo lo que tiene es que es 90% agua. Tiene mucho sabor. Pero tenés que ganar ese sabor. Entonces, lo tenés que rasar con una materia grasa, salteándolo, este, o dorándolo, o, o asándolo sin materia grasa, pero la idea es que pongas una materia grasa. Entonces, se está salteando un hongo en manteca. No le vas a poner sal al principio, porque la sal deshidrata. Y estamos hablando que el no del hongo es 90% agua. Entonces vas a esperar que el hongo se impregne de esa materia grasa, que es la manteca o el aceite de oliva, uh -huh. extra virgen, este, como la mayoría de la gente que nos está escuchando. Este, y que además, y que, y que, y que esa materia grasa lo que, lo que hace después es decir, ok, le di sabor, le di textura, porque lo, lo, el producto mermó. Y lo dejé listo para comerlo. Entonces, ¿ahí qué haces vos? Decís, bueno, lo voy a hacer con una pasta. Vos ya podés comer el hongo. Pero lo voy a hacer con una pasta. ¿Cómo conjugue la pasta con ese hongo? ¿Qué haría una persona cualquiera? Agarra la crema de leche, se la tira a los hongos, espera que hierva la crema ¿eh? <laughs> y le manda los fideos. O sirve los fideos en un bowl y le manda la crema al bowl con los hongos. No. Incorrecto. No deberían hacer eso. El agua de cocción se sala previamente y pones la pasta. La pasta es cémola y agua. Tiene almidones. Los almidones con el agua, ¿sí? Cuando vos los move, cuando vos moves la pasta, se libera el almidón. Ese almidón hace que después se genere una crema natural. Cuando se emulsiona con las grasas. Y el líquido. Entonces, ¿dónde está la crema? En la pasta. En el agua de cocción y en la grasa. No tuviste que comprar una crema de leche. Y te va a caer mucho mejor. Entonces, ¿qué haces? Cuando pones la pasta en el agua salada, el, el, la pasta va a, liber, va a liberar almidón, vos con una cucharada de ese agua almidonada, la tirás a los hongos, que ya van a haber desprendido sabor en la manteca, y se empieza a hacer una crema. Y después le pones la pasta en la sartén. Y después se empieza a hacer una crema. La pasta, si hablamos de pasta seca industrial, lo que dice el paquete se tiene que hacer dos minutos menos en el agua. Y se termina en la sartén. Claro. Después la pasta fresca es otro tema. Este. Entonces, decís, che, hay un, hay, un motivo, hay un procedimiento, hay una preparación, no es solo receta, ¿entendés? Yo sé que puede ser tedioso, y a veces puede ser hasta aburrido, digo, porque es como, te tiene, que, te tiene que gustar mucho para hacerlo, digo, en algunos casos, pero también es, che, para yo esto lo hago todos los días, lo estoy haciendo como en el culo, ¿entendés? O por ahí no como el culo, pero lo puedo hacer mejor. O sea, me puede quedar mejor, puedo hacerlo más rápido. ¿Entendés? No, pero aparte esa es la clave A veces también me pasa que como digo, me cayó pesado el pedo Tal vez porque hice una de más Si lo hubiese hecho lo más este, sencillo posible Y lo que la receta indicaba Ella tenía la digestión normal Quizá no la receta sino el procedimiento Porque la receta Una receta es una fórmula Que te da pasos e ingredientes Pero en el procedimiento está tu ejecución Y tu razonamiento Y para que vos puedas Llegar a la buena digestión o llegar a la buena alimentación, lo que tenés que entender es, es, es: ¿qué estoy haciendo? Muchas veces yo en los restaurantes, trabajando con chicos que venían de pasantes, les preguntaba: ¿por qué estás haciendo esto? Bien, ¿eh? no mal, porque a veces, tipo, en la cocina no tenés tiempo para hacerlo. Pero cuando había tiempo era: Che, contame, ¿por qué estás haciendo esto? Y te miraban, ¿viste? Y dijo: No, me vas a sacar a pedo porque no estoy repitiendo lo que ya me enseñaron boludo, sos cocinero, estás en un restaurante, tenés que entender lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y te ponían, y te ponían a explicarme, ¿entendés? imagínate si eso pasa en un restaurante lo que puede llegar a pasar una casa. en una casa ¿entendés? entonces nosotros no pretendemos que una casa sea un restaurante y que, el, y que vos seas un cocinero profesional lo único que estamos pretendiendo es que chicos, no se olviden que lo que están comiendo es lo que hace que sean ustedes después porque la alimentación hace que tu cuerpo se modifique en el ambiente ¿entendés? en el medio ambiente, entonces tengamos un poco más de responsabilidad tenemos un poquito más de cuidado y de observación en las cosas que estamos empleando y manipulando. ¿Me entendés? Porque después pasa que hay un montón de cosas que se manipulan de muy mala manera y tenés síndrome urémico hemolítico o tenés triquinosis, o tenés este, salmonela por todos lados. Este país está en índices altísimos y casi que bate récord, ¿me entendés? Y yo decís, ¿y ¿por qué? Y claro, porque acá todo es un, una joda. Este. Bueno, me quedaría hablando de gastronomía mil horas. Te prometí que íbamos a hablar de música, vamos a hablar de música, pero me queda una pregunta de gastronomía no, y que no es una inquietud en realidad, es que es una bronca interna que tengo hace muchísimos años, es ¿por qué mierda en Argentina no reivindicamos a la milanesa o al choripán? y si reivindicamos otras comidas de las cuales no tenemos ningún tipo de noción, como por ejemplo la inmediata sería el furor de las hamburguesas. Y con esto no estoy diciendo que no me gusten las hamburguesas porque me encantan. Con esto no estoy diciendo que cierren las hamburgueserías porque me parece fantástico. Es una fuente de laburo y además hacen las cosas realmente bien, que está muy bueno. Pero ¿por qué no reivindicamos más lo nuestro? ¿Por qué el sándwich de milanesa, de lechuga y tomate, no tiene un furor como se la tiene una hamburguesa que tiene champiñones, queso azul, panceta y un montón de cosas? ¿Por qué todavía no quedamos no ahí? ¿Por qué el mercado no fuese ahí? ¿Y por qué nos dejamos absorber tanto? Vos mismo lo dijiste, o sea, en el medio de tradiciones explicaste por qué la pasta italiana y todo esto acá llegó. ¿Qué pasó? Estoy equivocado yo, soy un gil, me quedé afuera? No, para nada, de hecho comparto. Oh, oh. De hecho, comparto con vos. Y, y creo que en algún punto, mira, te puedo ya a explicar desde, nuestro, desde nuestra experiencia. Nosotros con la Chenchi y los 20 hemos tomado, como te contaba antes, una, una postura bastante quijotera de ir contra lo establecido en un montón de lugares, y en los últimos, te diría, ya más de cinco años, pero vamos a poner como redondeo cinco años, se puso como, como una moda obligada a lo que es la hamburguesa. En la carta. ¿En la, ¿En la carta o en la gastronomía? No, en nada? la gastronomía, porque mm. esto nació como un boom. todo lo que Yo voy a decir algo. Todo lo que implique la palabra boom, vayan para otro lado cuando sea boom. Y, vayan, y, o sea, y, y respétenlo cuando, cuando deje de serlo. sí O sea, vos no vayas, porque no va a estar bueno. Después te puedo llegar a explicar por qué, si querés con tiempo, pero tipo, no va a estar bueno. Porque pierde la, pierde la calidad, ¿entendés? Porque va a la línea de estándar, va a la línea de, de ensamble. Y cuando va a la línea de ensamble ya pierde la, 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 el amor en la cocina, ¿entendés? Tipo, entonces deja de ser un producto buscado para hacer... Y bueno, sale, 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 sale. Y estás perdiendo calidad para ganar cantidad. Pero eso es otro tema. Hubo un boom con las hamburguesas. Por internet, principalmente. Porque muchos pibes que en los 90 tenían mi edad, yo tengo 32 años, muchos pibes que tenían mi edad en los 90, que crecimos con los 90 menemistas eh, del libre mercado donde venían todas las marcas este, internacionales a Argentina, en mi caso las he disfrutado un montón y las disfruto al día de hoy algunas, este, se quedaron con esa imagen de eh, papá me lleva a Disney. Este, muchas veces por, por década, ¿entendés? Y se quedaron con el, el, la idealización de Estados Unidos de un lugar que para mí es erróneo. Porque además lo veo, digo, tipo, yo tuve la oportunidad de ir varias veces a Estados Unidos y veo cómo estos pibes, hablo de estos pibes porque hubo un grupito de, de chicos este, que se encargaron de hacer blogs de hamburguesas, imitando la cultura estadounidense, donde la cultura del blog en Estados Unidos es importante me parece que lo sabes, pero... Este, la cultura del bloque en Estados Unidos es increíble. Y ellos intentaron me, me, meterlo acá, e instalarlo acá. Y hubo mucha gente que, que compró eso. Digo, esa idea de la hamburguesa como algo filosófico, como algo religioso, como algo elaborado. Y estamos hablando de carne picada entre dos panes, muchachos. O sea, no, no es mucha cosa. ¿Me entendés? Así como decía antes de la pasta, o sea, hacemos la agua. O sea, no hay que darle tanta vuelta. Y ahí decís, bueno, ok, ¿por qué se hizo un boom de esto? Si nosotros tenemos un snack espectacular como el choripán, que es una para mí de las 10 mejores comidas del planeta Tierra. O sea, la comida callejera argentina por excelencia. O sea, el street food argentino uh -huh. es el chori. Es más cool decir la hamburguesa. No puede ser. ¿Me entendés? Pero no puede ser. Es más cool de decir la hamburguesa. ¿Por qué? Porque el argentino. Vos recordás que yo antes te dije, no, 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 para, para que se entienda que no quiero salir de la idea, que las cosas se tienen que entender con su contexto. Claro, obvio. Perdimos la identidad en el medio. El argentino perdió mucho la identidad en un montón de cosas. ¿Por qué? A veces voluntariamente y a veces involuntariamente. Y a veces por decantación. El argentino idealiza mucho todo lo que viene de afuera. Después vamos a hablar de Honor y va a ser que va a ser que. Hay, hay mucho de eso ahí. Pero la milanesa es de afuera. La milanesa es un schnitzel que la llevaron a Milán, la hicieron cotoleta, vino un inmigrante acá, la trajo como empanada de una ternera, es un, toda una ruta que terminó siendo milanesa. Este, ni hablar de la milanesa napolitana no existe. O sea, milanesa napolitana, un, un invento increíble argentino. Este, quiero decir, el choripán es el símbolo de la marginalidad en Argentina hoy, para mucha gente. Es el símbolo de lo popular. Es el símbolo de la cancha, es el símbolo de, 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 del evento masivo. Bueno, el, la pizza lo fue en algún momento también. Como, la, como lo fue la hamburguesa, el claro, pati. Como el pati, pati en la cancha, ¿entendés? ¿Eh? El, el pancho. Digamos, ahora la hamburguesa es cool, ¿entendés? Claro. Pero en su momento el pati era el pati de cancha con un poquito de chimichurri y, y chau. Lo mismo el chori, lo mismo. Lo que pasa es que el chori además tiene una connotación sociopolítica, te lo diría de alguna forma, ¿me entendés? O sea, sin entrar en política, ¿eh? Digamos, pero el chori tiene que ver con, una, con, una, con un sentido de pertenencia. El chori sí es argentino. Vos la, la palabra chori no es... Eh, no estás hablando de ¿viste una, una sausage. Estás hablando de chori. Sch el chori Sch es argentino. Yeah. No, no estás hablando de schnitzel. Estás hablando de milanesa. Y ni siquiera milanesa. Una mila. ¿Entendés? Pero, pero tendríamos que estar debatiéndonos qué le ponemos al chori. Le, si le ponemos salsa criolla el chori, o le ponemos chimichurri. Se tiene que comer con pan y automáticamente un poquitito, si querés... Ya sea de o de salsa criolla. Nada más. Bueno, por eso tendría que ser el debate nacional. No si le pongo panceta, cheddar o queso. Si a mí me das un sí. choripán con cheddar y panceta, no, este, no, yo no, te voy a matar cheddar, y no. lo voy a filmar. No, y lo voy no, a subir a YouTube. Digo, digo no, hamburguesa, <laughs> digo, el debate fue por otro lado. Lo que pasa que no. es que, mira, te voy a explicar algo. El tema del cheddar y la panceta tiene que ver con las redes sociales. Y esto lo presencié, lo vi y lo comprobé con marcas que venden queso cheddar y que venden panceta. Hace 6-7 años. No, tenía te 10 años este, en Facebook. Y en estas páginas que eran eh, blog con B corta, ¿te acordás? Vine y todo. Sí. Empezó la moda de tasty. O taste made. Primero fue tasty y después fue Tastemade, Que eran estos eh, blogs, habían arrancado como blogs audiovisuales. Donde cocinaban de manera express para que vos te tientes al ver comida. Entonces empezaron a hacer. Food styling, el food styling es específicamente lo que ustedes ven en una foto en McDonald's, por ejemplo. Son las fotos de comida que las hacen estéticas para vender y que sea marketinero y que vos, como consumidor, digas, esta foto me tienta, quiero comprar este producto. Uh -huh. Eso es food styling. Sí, lo que dijiste anteriormente, entra por los ojos. Entra por los ojos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este, si yo te, te, pongo, te pongo un producto y te lo vendo por los ojos. Y seguramente vos lo compres, porque si no tenés mucha, mucha, mucha idea, te voy a terminar convenciendo. ¿Qué hizo Tasty? Hizo eso. Empezó a poner productos que eran para todo lo mismo. Palta. Entonces la palta se puso de moda, chicos, hace 5 o 6 años, hace, bueno, poner 10 años, con toda esta página de porquería. Palta, cheddar, panceta, crema de leche. ¿Entendés? Mezclaban langostinos con palta. Voy a decir, te ve, te ve, te ve Boquius y te pega seis tiros, ¿me entendés? Pero además, pero te los pega mirándote a los ojos, diciendo ¿sí? el honor primero, hijo de puta. Entonces decís, ok, listo, este es el nuevo producto. Bien, ¿qué hicieron todos? Dijeron, ay, voy a comprar cheddar en el fiambrero. Y díganme cualquiera de quién nos fue a comprar alguna vez cheddar a una fiambrería, ¿me entendés? No, Viendo un video de esto. Entonces, ¿qué te, qué te decía el fiambrero? ¿Qué? ¿Chequé? Tipo, ¿el queso? ¿El, el, el dambo ¿Sí? ¿El, ¿El Taibo? ¿Cuál? ¿El Gouda? No, no, cheddar. El que sale en los videos. No, no tengo eso. ¿Qué empezó a hacer las marcas, de las grandes marcas? Empezaron a vender cheddar industrial, que no es cheddar. El cheddar es un queso inglés duro, semiduro, estacionado, denominación de origen, que sale fortunas, ¿entendés? Que es de una espe región específica de Gran Bretaña. Esto que venden como queso amarillo ultra, es un ultraprocesor, grasa hidrogenada ultraprocesada, que lo único que hace es bajarte la calidad de vida. ¿Me <laughs> este, entendés? Y vos consciente la comés, porque decís bueno, sí, está ya bien, está. me voy a hacer a yo, una cervecería y pido una papita con cheddar. A todo esto quiero decir algo. Cuando vayan a una cervecería no pidan papas con cheddar, pidan papas sola con sal. Porque la mayoría son las industriales la, 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 empiezan con MC, ¿viste? digo Pero por lo menos estás comiendo un poquito mejor, ¿entendés? De todo se hizo una moda audiovisual. Y la comida no fue la excepción, ¿entendés? Entonces, ¿dónde nace este boom de la hamburguesa? Redes sociales. Redes sociales. Bueno, ahora sí te vamos a pasar al, al sector música, a la sección musical, y bueno. Te presenté como cocinero y como creador de In Your Honor, que hasta donde tengo entendido es un documental que realizas en homenaje a Foo Fighters y a toda la cultura que se desprende de Foo Fighters. En primera, o sea, lo primero que se me ocurre es es una figura polémica porque así como Dave Grohl es venerado, querido, respetado y tiene buena llegada en los medios, también es un poco bastardeado, ¿no? Porque al mismo tiempo es un cari lindo, siempre está sonriente. Tocó con todo el mundo y hay mucha envidia también por delante. Así es, eh, No puedes tocar desde Paul McCartney hasta, no sé, Hizo Probot, que es esta banda media metalera. Tiene un estante tocó. de porongas y todas le vienen bien, digamos. O sea, claro, el, claro. Aparte, sí. siempre cae bien parado. El tipo que siempre cae bien parado y sí. todo el mundo le dice que sí. sí. Paul McCartney y una banda under de Estados Unidos. Bueno, es una figura que estás reivindicando. En algún punto sí. Sí, sí, sí estoy reivindicando a Igroel, pero la búsqueda de In Honor este tiene que ver más con una búsqueda personal que con el objetivo de poner en un lugar a, a, a Dave Grohl en este caso ¿me entendés? Digo, es un objetivo personal quiero decir este que tiene que ver con algo particular esto que vos decías de Dave Grohl de, el famoso este chabón está en la sopa este, en todos lados siempre sonriente nunca le he visto una miseria desde, que tengo, mirá, desde el año 2002 yo empecé a escuchar Fuerte a Foo Fighters y a partir de ahí nunca más paré. Y es la banda que sigo a todos lados, que la vi en todo el mundo, que me endeudo para verla, que, que la sigo, que veo los videos, que veo las entrevistas, que le leo las expresiones. Que... Pero no por un lado fanatismo, por un lado de este tipo me genera una identificación, me, 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 me parece que, que lo que dice está bueno, me parece que el ejemplo que da está copado, debatible, total. Este, discutible más que positivo que sea discutible pero yo lo vengo como casi estudiando al tipo ¿me entendés? tipo y a Foo Fighters y obviamente que no es solo a Foo Fighters o sea, como todo creo que a la mayoría de los que le gusta a Foo Fighters empezaron escuchando Nirvana antes ¿me entendés? Uh -huh. creo que Dave Grohl lo que tiene es que es un tipo hiperactivo adicto al trabajo este, culo inquieto narcisista y Esa es la parte negativa, o la parte criticable, o la parte observable de él. Pero entiendo que el tipo hace todo lo posible por dejar un legado. Sí, al mismo tiempo quiere mostrarse como aquel adolescente de Estados Unidos que usando las mismas zapatillas, el mismo jean, sí. las mismas camisas, a pesar de que tenga una fortuna sí. eh, de niveles este, creo astronómicos. Que, creo que esa es la, esa, ahí es la parte donde eh, o vos puedes caer en, las, en el sobreanálisis o puedes caer en, la, en el análisis. Objetivo, digo. Y te lo digo como. No me voy a poner en defensor de Dave Grohl que yo quiero aclararlo. Digo, no, no, yo no, pero estamos no en diseccionando a quienes también de Sí, total, Broll. total. Y te lo digo con conocimiento de causa. Porque ahí es donde me puedo parar y decirte puedo hablar de Dave Grohl ¿Qué escribió? Este, ¿En qué sentido? ¿Estuviste en contacto, digo, por el documental o algo? Eh, no, no lo puedes decir. Todavía no. Todavía, este, no. todavía no puedo decir nada. Eh, vamos, yo te quiero decir algo. Me parece que Dave Grohl este es un tipo que si vos te lo pones a sobre analizar, decís, este tipo es millonario, este tipo ya pasó los estándares de, 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 de la inocencia y se sigue vistiendo como cuando tenía 15 años y, y, dándole, y queriendo dar la imagen de un tipo sencillo que... Claro, eso bien. es sí, sí, sí. Y ahí puedes tener dos aristas y decir, ok, ¿es bueno o es malo eso? O sea, es malo porque cualquiera de nosotros sabe que un tipo de esa edad, De Grohl tiene 52 años, este, con el recorrido de De está estaría en otro lugar. Es malo porque no es, no es genuino lo que está haciendo, está impostado. O sea, es poco creíble. Esa inocencia perdida, medio construida desde lo. Ay, no me pensé que iba a tocar con Paul McCartney cuando realmente sos amigo de Paul McCartney, ¿entendés? O que Paul yo tengo muchas críticas hacia mi ídolo o sea digo, digo eh, toda no, la digo, vida claro. de todo lo charlo mucho con amigos digo eh, al mismo tiempo si se vistiera tipo un Gucci no sé cómo y perdería nada, así, perdería a mí me pierde parada, no sé, a mí me pierde la, si la, se, se empieza a vestir la mujer, así claro, ¿sí? no, sé. no digo que se empieza a vestir así me pierde digo y sería como y ahora por, por qué ¿Entendés? Tipo, no, no, tampoco pretendo que se siga vistiendo como tiene 15 años digo no en mi caso no evalúa a Grol por esas cosas pero entiendo que hay mucha gente que lo evalúa por esas cosas o lo, o, lo, o lo toma o no por esas cosas. Creo que David Roll lo que tiene es que es un tipo que, como te decía recién, y por haberlo estudiado <laughs> tantos años, entiendo que finalmente si tenemos una conclusión de qué es lo que es David Roll, me parece el chavo busca un legado. Está empecinado en dejar un legado. Y ahí te tenés que poner a ver <laughs> otra vez, no quiero ser insistente, pero tenés que ver los contextos. Para mí el tipo quiere ser reconocido como compositor, porque tiene así como esa gran sombra de Cobain, por un lado, otra de, de ¿Vos tomar en Argentina, prestado de en muchas Argentina, bandas En Argentina, particularmente en Argentina. Te diría Sudamérica, pero vamos a hablar de Argentina, que es donde vivimos. Viste que en Argentina es como que todo se lleva a lo polar, digamos. O sea, es tipo blanco-negro o absolutismo. Yo me acuerdo cuando fue Fighters vino la primera vez acá en 2012. River. En River. Había literalmente, no sé, no te miento, 50% de la gente corrompía a Nirvana, ¿me entendés? Y me acuerdo que salgo del show y había una piba que estaba con un amigo mío y dice, este hijo de puta, yo pagué 400 pesos la y no me tocó ningún tema de Nirvana. Y yo le digo, flaca... Pero vos, vos viniste a ver a, a un tipo que hace años no toca. Nunca, creo. Nunca hizo ni con nada en nirvana con, Furbo, con Fighters. Acaba de sacar un documental diciendo que le molesta cuando le, le preguntan todo el tiempo por nirvana. Y vos estás viniendo, compraste una entrada para ver a algo que no va a pasar. Entonces digo, hay como una especie de... de, 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 de nos quedamos en el tiempo en Argentina en un montón de cosas. Pero en el, hablando de For Fighters, de esto de el baterista en nirvana. Y Dave Grohl dejó de ser Batista nirvana hace mucho tiempo, ¿eh? tipo, hablando más que nada de lo que tiene que ver con el simbolismo, porque hasta un tiempo fue el baterista nirvana que hizo una banda nueva. Ah, creo que al toque se la sacó encima. Al toque, Yo no eh. sé si faltó que toque. Sí, ¿eh? para mí porque... es un campe... En eso es para mí lo mejor que tiene. La, la cintura. Coincido, política coincido. Coincido porque hizo. Se creó to... su marca. Lo buscó. Lo buscó. Sí, sí, pero siempre con esa soltura. Además. Pero hablo de Argentina. Como acá todo llega a delay y Lay. Seguro todo llega que el tarde. disco decía el ex en Nirvana, obvio. <laughs> Exacto. Y bueno, está bien. Este, él mismo lo dice. te recomiendo ver eh, Back and Ford. Sí. Este, que es el documental que sale para el disco Westing Light. Él ahí hace como un repaso y como que medio se reconcilia con toda esa historia. Porque él estuvo muchos años. Muy conflictuado con el tema de Nirvana. Porque la prensa misma y el público medio como que le exigían un poco esto de che, vos sos el batista de Nirvana, ¿eh? ¿qué haces ahora? ¿Entendés? Digamos, Te estás colgando de, de, del otro. ¿Entendés? Y él, como que medio. quiso alejarse lo más posible de eso. En un montón de cosas. Este, yo no reivindico a Dero. Yo lo que hago es. Eh, entender que hay una persona que a mí me, me, me influenció. Para, entiendo para bien. Me marcó. Y en algunas cosas me educó, te diría. Porque, ¿viste cuando, por ahí a vos te pasa, digo, con alguna algún músico o alguna, alguna sí, persona, a full. Obvio, ¿viste? Obvio. Que, que, que te, te identificás tanto con esa persona que empezás a verle los hábitos y empezás a verle las cosas y dices, ay, boludo, pero me cae muy bien este chavo. Podría ser mi hermano, mi papá, mi, mi amigo, tipo... Y empezás como a decir, me voy a manejar de esta manera en algunas cosas, ¿entendés? Por ahí inconscientemente a veces. Bueno, esto es un poco lo que a mí me pasa con Dave Ahora ya no tanto porque ya soy más grande y ya tengo otra, otra mirada de la vida, pero en su momento cuando era más adolescente me pasaba eso. Este... Creo que más que una reivindicación a Dave es un agradecimiento a Dave Entonces, ¿de qué trata En Your Honor? Que es, básicamente retoma el título de, de un disco de Foo Fighters y que por lo que se ve en las redes al menos, en breve va a ser de estreno eh, el disparador fue el último show de Foo Fighters en Argentina, en, en Vélez. Sí, sí no, bien bien no me acuerdo. Sí, con Queens of Stone y el soporte. Exactamente. Y hubo un momento que para vos fue clave que, que Dave Gold para el público cantando ole, ole y no sé qué, ¿no? Lo que pasó en, en ese show. Corregime, ¿eh? No, anda, no anda, impecable, anda. impecable. Anda por, por donde Lo quieras. que pasó en ese show fue que. Y entiendo que acá todos tenemos. Miro acá porque acá hay gente atrás. Sí, sí, sí. Pero. Entiendo que todos tenemos cultura de, de recitales. Sí. ¿Sí? Desde chicos. En mi caso, yo empecé a ir a recitales cuando tenía 13 años. Por suerte y agradezco, pude ir a todos los lugares que ahora ya son un mito prácticamente, con cemento a la cabeza. Este, y pude entender lo que es la cultura de una banda en vivo. Y pude entender el contexto. Soy muy hinchapelota con el tema del contexto. Te lo juro que soy muy hinchapelota. Te estás dando cuenta porque te lo estás teniendo como cinco veces para, distintos, para distintas cosas. Me interesa mucho entender los contextos de las cosas para entender a, a la gente, al, al contenido, a la música, a lo que sea. Y Argentina tiene un contexto sociológico. O sea, es muy social el tema con Argentina con respecto a los eventos masivos. Nosotros tenemos una cultura donde llevamos las. La pasión de las hinchadas de fútbol la llevamos a la, a la música. Entonces acá se generan tribus urbanas donde se si vuelve redondo. Vos, yo soy el otro y nos tenemos que pelear. ¿Sos punk? Y bueno, yo soy metalero y nos tenemos que pelear. ¿Sos, ¿Te gustan los rally, no, A mí me gustan los Beatles y nos tenemos que pelear. ¿Sos de Boca? Bueno, yo soy de River nos tenemos que pelear. Es esa idiosincrasia nuestra que hace que se genere esa ese híbrido que vos no lo sabés, nadie creo que lo puede explicar. No, no, no entiendo, entiendo que nadie lo puede explicar, ni siquiera un sociólogo puede explicar lo que le pasa al argentino. Con respecto a esa pasión desenfrenada, inusitada injustificada, ¿entendés? Donde es como... Es mucho, maestro. O sea, es mucho. Acá apuntás a Argentina, el mejor público del mundo. Exactamente. Y todo eso, la gente o sea, eufórica en el... la recital, las remera. Y, y te hablo con conocimiento de cosas porque muchos el de los Megadeth, videos de, eh, Porque muchos de los videos esos que son famosos en YouTube. Eh, yo he participado en algunos, con un ex socio que tuve. Este, The Best Crowd Ever. ¿entendés? Que tiene 10 partes. Ese. Sí. Este, y... Y la realidad es que... Yo no buscaba que, por lo menos yo no estaba de acuerdo con esa parte de echamos el mejor público del mundo. Yo lo hacía como más como un evento fenómeno para mostrar al mundo: mirá cómo se ponen los, las bandas cuando vienen acá. Pero ya pasar a estar de acuerdo con: che, mirá, el público es mejor que el artista. ¿Me entendés? Entonces, como, pará, ¿somos.? O sea, ¿estamos pagando una entrada para ir a hacer parte del show y creernos más que el artista y ser más protagonista que el artista que estamos yendo a ver? ¿O queremos disfrutar y que sea una fiesta? En el momento casi que fue así. ¿Me entendés? Ya estabas esperando cuando. O el momento en que la gente empezara a cantar. Ole ole. ¿Cuántas olé, veces olé? cada uno de nosotros nos vamos a un recital y esperamos esa parte? Inconscientemente a veces. Durante mucho tiempo, te digo, 20 años tranquilo, sucedió. ¿Entendés? Donde vos más? vas a un recital y esperás, a ver qué qué cara van a poner cuando acá les empecemos a cantar ole. ¿Entendés? Y, te, y es como que inconscientemente o conscientemente lo esperás porque decís, Estos somos nosotros. O sea, este es el show de Argentina para ellos. No están en Chile, no están en México, no están en Filipinas, están acá. Y acá se va a cantar esto y les va a dar la cara y van a decir, ah, mira están locos. Bueno, fue Fighters pasó eso en Vélez y fue el segundo show. De... No tercero, porque habían tocado en La Plata en el medio, no River, La Ellos Plata. en 2012 a River, en 2015 a La Plata y en 2018 a Vélez. Ahí va. En 2012 lo que pasó fue que Groll vino con la voz hecha mierda. Este, estaba con la voz rota. Literal, ¿eh? O sea, vean esos shows son. <laughs> Te duele. Este, él nos dijo algo en el escenario. Canceló la gira de Japón, que era en marzo. Él vino acá en abril. Canceló la gira de Japón para poder venir acá, porque no podía, tenía la voz hecha pelota. El tema es que hubo un tornado afuera de River el 4 de abril del 2012. Sí, sí. Y eso lo hizo épico. No fue el show de Foo Fighters épico, fue toda la, 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 la cuestión externa al show de Foo Fighters de lo que lo hizo épico. Ah. Porque si es un show normal, era un show pésimo. Algo así como pasó con Motley Crue en el año 2008. Un show normal que la, que la lluvia, lluvia lo hizo épico. Sí. Ahí en el Pepsi. Sí, incluso este, Sí, exacto. Bueno. Este, Después de 2015. Viene... Ahí te das cuenta de lo que es, es Motley Crue en realidad. <risa> claro. <risa> este. Ni eso la sea, podían creer en realidad. ¿Entendés? Bueno, en 2015 vinieron con una banda también internacional o fue el único show que hicieron. Porque 2012 con Arctic Monkeys, 2015 en La Plata, no sé si. 2015 vinieron con Kaiser Kips. y tocó ver un Casativa de Unión Argentino. Y en el 2018 con Queens of Stonehenge Ahí está. Y el hijo de Pergolini que abrió el, el sí. recital. Este, con nadie, porque como la organización fue. De mala a peor, tipo, no pudieron hacer nada. Este, no, pudieron no pudo entrar la gente. Pero bueno, te Cuestión. En el 2018 viene Groll y, y pasa esto que te digo. Te hice toda la introducción del público porque tiene que ver con eso, señor honor. Este, Groll es un tipo que si vos lo ves en un video, en vivo o lo que sea, y lo conoces un poco, decís, este tipo es frontman, le gusta tener el protagonismo del show y le gusta llevar a la gente. Yo vi a Foo Fighters en el mundo, o sea, la, creo que 13-14 veces lo vi a Foo Fighters. Acá, Europa, Sudamérica. Nunca vi eso que vi en Vélez. Nunca. Y además vi los videos, porque si vos sos fanático de una banda, te gusta Rommel, te gusta Metallica, te gusta eh, Madonna o te gusta lo que sea, si sos realmente seguidor, no me gusta decir fanático, seguidor. Te vas a estudiar todos los videos, todos los shows que, vi, que dieron en su, a lo largo de su vida que estén publicados. ¿me Entonces, ya más o menos le saca la onda y decís: Ya sabes con qué tema van a arrancar, ya sabes con qué tema van a terminar, ya sabes las expresiones de toca una nota para probar la guitarra y ya sabes qué tema viene. ¿me entendés? Entonces, digo, ¿qué te quiero decir? Venía muy preparado con Foo Fighters para saber más o menos cómo es un show de Foo Fighters. Pero ese día lo que pasó fue que la gente se da la conjunción de lo que yo digo: es el momento, el, el timing perfecto. Que es el público totalmente desenfrenado y la banda en su momento superior, digamos. Y pasó eso. Y nunca lo vi a Grohl tapado por el público como lo vi esa noche. Donde el chabón literalmente ya ponía Muchachos, paren. O sea, Dave Grohl ¿me entendés? Que es quilombero. Y que él ha dicho: Yo me retroalimento del público. Si el público más enfermo está, yo más loco me pongo. Y se vio algo particular de que el tipo. Toda la noche, pero toda la noche estuvo remarcando el hecho de, loco, paren. O sea, cómo cantan, cómo gritan, no puede ser. Y viste que es la famosa después de los Simpsons de, y no importa la ciudad en, lo que, en la que estén, son el mejor público del mundo. Bueno, yo te puedo asegurar de que, habiendo estudiado a de Broly y a Foo Fighter, muy pocas veces de Broly ha dicho esas cosas. Bueno, ¿eso disparó qué? Eso dispara que Dave Broly agarra y diga, hagan una banda, loco. O sea. Se cantan todo y además cantan canciones de ustedes. Porque estaban cantando lo ole Leca y ya Te quiero más. Dice: Usted viene a cantar tus canciones o viene a cantar las mías. Digo, ¿por qué no hacen una banda y yo los vengo a ver? Y ahí dije: Ah, ok. Listo. Esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo hace varios años que quería hacer algo así, una movida masiva, ¿viste? Pero se me ocurrían cosas parecidas. En Italia, unos años antes de ese show, hubo una movida de mil italianos que hicieron un crowdfunding para que Foo Fighters vaya a tocar a su ciudad. Y siempre se me ocurrían cosas muy parecidas a eso. Y no quería caer en eso, porque dije, quiero que sea original. Y cuando el tipo dice eso en M B, le dije, listo, es esto. Tengo que hacer una banda para que él nos venga a ver, tengo que armar un documental para registrar todo el proceso, ¿entendés? Que me estoy basando en mío lo que es un tipo que hace documentales, ¿me entendés? De música, o sea, no, no hice nada que no haya visto en él, digamos. Por eso también digo que es como un homenaje a él, porque digamos, es un poco el agradecimiento de todo lo que me dio durante estos años míos, de decir, tomá, te lo devuelvo de esta manera, con esto, ¿entendés?, Hice una banda finalmente. Este, termina el show de Mele y yo me voy a mi casa todo transpirado y me puse a escribir el proyecto. <laughs> Digo, hoja por hoja, objetivo por objetivo. y Dije, bueno, de acá a un año y medio, yo tengo una banda seleccionada, tenemos que grabar una canción. Porque otra cosa que pasó en el show fue que el tipo improvisó una canción de un minuto para Argentina. Y eso es otra cosa que nunca hizo nunca. Imagínate, o sea, venga Bruce Dickinson acá y se ponga a cantar un recitado para Argentina solo. Y decís, esto no lo hizo nunca el chavo. ¿Entendés? Yo dije, tengo que hacer eso, de eso que hice improvisación, yo tengo que hacer una canción, Tengo que a agarrarlo, leo, leo, musicalizarlo con esa canción y después se la doy vuelta para decirle lo mismo que él nos dijo, pero a ellos, digo. Y bueno, hicimos una canción. Hicimos una banda. A Manager. ¿Cómo se llama la banda? Es homónima, se llama In Your Honor. Todo va a ser In este, Honor. Todo es In Your Honor. Perfecto. Porque también Quiero tiene que ese digas, simbolismo. Digo. digo todo va a ser In Your Honors. Todo in Your es... Honor es todo, digamos. O sea, in your honor en honor, es honor de Foo Fighters. En honor de... No solo de Foo Fighters. Y de Groll y de todo lo que genera... Y de ustedes el, y del público. público. Es en honor a los fans de la música. Es en honor a vos que, que amás la música, ¿entendés? Es en honor a nosotros que desde chicos ponemos parte de nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestro trabajo, nuestra plata. Para darle de comer a artistas yendo a verlos en vivo. ¿Y eso ¿Tienes? da para un documental? O sea, registraste todo eso mentalmente. Yo registré, yo registré toda esa parte, cómo hice la banda, y registré además cómo. ¿Qué dije? Que esto me viene bien para explicarle también cuál es la idiosincrasia Argentina. Yo le tengo que explicar a Grol, y también a cualquier músico, y cualquier espectador de Argentina, porque también vos vas a YouTube, ya hablamos esto de Best Crowd Ever. Del mejor público del mundo, y tenés comentarios de ingleses, de estadounidenses, de australianos, y te... locos, están re locos en Argentina, qué sé yo, está bien, estamos re locos. Expliquemos por qué. Porque si no queda siempre en que estamos re locos y ya está. ¿Entendés? Digo, es que, Vamos a explicar por qué. Trat tratemos de explicar por qué. Porque yo no soy sociólogo, digo. Pero tratemos de explicar por qué. En base a nuestras vivencias y a lo que nosotros entendemos. Porque es una manera también de decirle: vos venís acá, te volvés loco con el público, pero no tenés idea de lo que te estamos diciendo. Entonces, expliquemos de dónde viene el oleoleca y Ya te quiero más, si es que viene de algún lado. Expliquemos de, si viene de una cancha, si viene de la pasión del fútbol, si viene de la cultura argentina del aguante. ¿Y hasta qué punto está bien eso? Es decir, che, ¿está bien que nos creamos más que la banda? ¿Está bien ser hinchas de la hinchada? ¿Está bien ser...? Y esto aplica no solo para la música, ¿eh? O Se aplica para el fútbol, aplica para la política, para la religión, o sea, para todo. Es como, en todos los eventos masivos tenemos que ser sacados... O sea, de eso va a tratar In Your Honor. No, no, no y solamente... te va a mostrar el proceso de eh, la creación de la canción para, para Foo Fighters. Por sí. un lado, tiene mucha historia, te cuenta toda la historia de las bandas que vinieron acá a Argentina y cómo se fue gestando todo ese público característico. Y después te va a mostrar cómo se hizo la banda para The ¿Y dónde se va a poder ver esa película documental? ¿Cómo Vos sabés que esto nace en el 2018, esa misma noche. Estamos en el año 2021, casi ya para 2022, o sea, ya van a pasar cuatro años, uh -huh. casi. Obviamente con una pandemia de un año y medio en el medio. Uh -huh. este, la idea que nosotros teníamos fuimos a hablar con todas las plataformas que te de streaming. Las más conocidas, las menos conocidas, <laughs> distribuidoras de acá, de, de Europa. De, y con todas tuvimos buena, buen feedback, porque les presentamos el proyecto. No obstante eso, además ganamos... Premios con el documental, porque lo presentamos en festivales de música independiente y además nos seleccionaron y hemos ganado premios. Y a medida que íbamos hablando con las plataformas de streaming, nos iban diciendo che, sí, está bueno. Lo que pasa es que se nos ocurre que puede ser segmentado en Argentina. No voy a dar nombre de las plataformas porque no quiero quemar a nadie. Porque además, posiblemente el día de mañana por ahí se termina haciendo algo Claro. Rama. Pero nos decían che, mira, puede ser Argentina, Paraguay y Uruguay. Y yo decía, pará, yo estoy haciendo esto que es, nace de los fans, para los fans, además de Dave Roll, para los fans de toda la música, no solo de Foo Fighters, y de todo el mundo. Y si yo me, me limito a ganar unos pesos para que me pongan solamente en tres países, no me va a ver nadie, de que, y yo quiero que me vean afuera además. Esto está hecho en inglés, y está, hecho, está subtitulado en inglés, las canciones en inglés, para que se vea afuera, y yo lo voy a poner en tres países de Sudamérica, tipo, y Netflix lo mismo, y, bueno, cualquiera lo mismo. Sí. Este, el pi, no te preocupes. Sí. Pi. Cuídenme. Este, ah, bueno, y me, y me decían, no. Siempre era segmentar, 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 segmentar. Entonces aquí dijimos, ¿sabes qué? Y bueno, vino la pandemia además después. Que ese es otro tema. Pero en la pandemia fue donde dijimos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que sacar esto por YouTube. YouTube es el lugar público, lo único que tienes que pagar es tu, es tu internet. Sí. Saquémoslo por YouTube. Queremos que lo vean todos. Después el día de mañana como pretendemos que pase, si esto va a tener una segunda parte y mostrar otras cosas, bueno, que se viralice primero en YouTube, que lo vea todo el mundo claro. y ahí va a ser otro cantar. Pero primero queremos que lo vean todos porque la realidad y genuinamente lo digo, esto acá sin ningún tipo de, de interés ni, ni, ni de tramoya. Queremos que lo vea todo el mundo. Yo me gustaría que lo vean uno en Japón como uno en Brasil, como uno acá, como uno en... Quiero que lo vean todos porque... Le estamos explicando al mundo una parte muy importante nuestra, ¿me entendés? Que tiene que ver con una idiosincrasia y con, con un rasgo nuestro que en el mundo nos conocen por eso. Hay un mundial. Y se empieza a cantar el himno. Y de repente ya el himno no tiene letra. <laughs> sí, pasan a partes sin letra, obviamente. Y la casi. corean. Sí. Entonces vienen los músicos acá y dicen, loco, corean las guitarras, ustedes. No cantan las letras, acá corean las guitarras. Bueno, digo, está bueno explicarle al mundo por qué somos así. Esto tiene un porqué. ¿Entendés? Después puedes desmenuzarlo y puedes estar horas hablando de eso. Yo lo que hago es de una manera muy resolutiva, es decir, entendemos que viene desde este lado. Bueno, cuando este contenido esté disponible, seguramente ya se habrá estrenado. No, seguramente no, porque se va a estrenar el día de mañana o el miércoles, que son dos días después de hoy. Mañana pero... es la Van vamos a decirlo total. Sí, este, decilo, mañana es la Van premiar que es el 30 de noviembre y el primero de diciembre se estrena para todo el mundo. Bueno, ahí está. Cuando este esté disponible, este contenido, ya va a estar disponible también en Your Honor. Así que simplemente tienen que buscarlo así. Eh, canal de YouTube, In Your Honor, ok. O oh, In Your Honor directamente les va, les va a salir. Obviamente les va a salir el disco de Fighters seguramente. Bueno, eso también quería este... hablar. Trajiste unos discos, te sí. invité, te colegí a traer unos discos y me parece un buen disparador justamente empezar con ese disco. Del año 2004, por ahí, más o menos. 2005. 2005, que es un disco... 14 doble. de junio de 2005. Cumpleaños del batero en de honor Un dato que a nadie le interesa, pero que a mí me... Tengo datos irrelevantes. Muy bien, ¿Y los compartís este... también, para que claro. la gente los guarde. <laughs> Obviamente, nunca está de más. ¿Viste? No sabes a quién te está escuchando. A, a, a la acá. cámara 1. Este a es, mi es, derecha. El, es el disco que me cambió la vida a mí, este de Foo Fighters. Es un disco doble, su primer disco doble, su único disco doble. Este, del año 2005 se llama In Your Honor eh, lo compré en Amoeba en Los Ángeles en, Los o Ángeles. en San Francisco está en Berkeley, de... en San Francisco y en Los Ángeles este, ¿lo tenés cerrado? tengo tres copias de este. Opa, la, la, la. este traje el cerrado porque me parece que es la reliquia que hay que mostrar que además tiene un, es una versión aparte que tiene una canción que no está en el disco oficial que es Design. Este. Y es un disco que me cambió la vida por varios motivos. Primero, porque era una etapa de mi vida donde yo tenía 16 años, estaba en plena adolescencia, estaba muy, muy eh, metido en todo lo que era, obviamente, la música alternativa, tanto de Argentina como del mundo. Porque Argentina, además, tiene una escena musical. Digo, nosotros tenemos la claro. privilegio, el privilegio y la, y, la, y, la, y la suerte de haber tenido un país, y, digo, y hablo en pasado porque no lo estoy viendo hoy en día, pero de haber tenido una escena muy fuerte local. Este, de la cual podíamos estar orgullosos y de la cual podíamos sentirnos parte. Yo me sentía parte de la escena alternativa, de, obviamente desde el público, ¿no? Este, de Argentina. Y obviamente consumía bandas de afuera, como en este caso Foo Fighters. Estaba muy, muy inmerso en la que era música alternativa de los 90, fines de los 80, este, tratando de estudiar un poco con las herramientas que teníamos en el momento, porque no estaba Wikipedia todavía. Este. Pero sí había fanzines todavía, viste, y esas cosas. Entonces, fui entendiendo que este disco fue una búsqueda de, de lo Fu. Este bueno, es el que tiene un disco acústico de bonus. Este disco lo que ¿No? tiene es, claro, un disco eléctrico de 10 temas y un disco acústico, que en realidad no es tan acústico, porque hay electricidad en el disco, pero es un tema de, de temas más soft. Claro, pero, baja, baja la intensidad, exacto, sí. De 10 temas también, son 20 temas. Largo. Larguísimo. Y en mi caso, es mi cuna desde que tengo. Desde el día que salió. Aparte, no tiene tantos hits. O sea, sí tiene obviamente. Tiene Best, Best of of you. You. Este, Después, como hit, como single, si lo querés de alguna manera producción salió No Way Back. Claro, pero este, el resto de los acústicos, como que no tuvieron video. Fue un disco, viste, muy, muy, muy introspectivo de Foo Fighters. Este. Claro. De hecho, vos ponés ya el, 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 el segundo. Tiene un, disco uno disco dos. El disco dos. O el lado B, digamos, es este, ese, ese el acústico. Sí. Ya cuando empezás a escuchar el acústico, decís, ah, ok, me tengo que sentar acá, tomarme una bebida, fumarme un cigarrillo o directamente mirar el cielo. ¿Viste? Este, de hecho, yo lo interpreto de esa manera, ese disco. Desde que salió hasta el día de hoy, hay momentos donde yo la, no, no lo escucho de día para el disco 2 de Your Honor. Mirá, eso está bueno. Lo o sea, escucho de noche. No me hallo ya escuchándolo tu de día. Te lleva eso. ¿Viste? Digo, claro. No no me hallo escuchándolo de día. Vivo es como, ¿viste cuando eh, mirabas la, las eróticas de Phil Sound Que te digo, no estaban a las, a las 10 de la mañana, <laughs> estaban a la noche. Entonces tu emoción, tu tu cerebro ya era, esto está de noche, no de día. Bueno, entonces, pero entonces, digo, también es un disco como para cocinar, si querés. ¿En qué sentido? Y es un algo tranqui, te Tiene ambiente, tiene ambiente. Te, te tiene ambiente. Vos podés cocinar un heavy metal, si querés. ¿eh? No, no, ya sé, es este, obvio. Digo, digo, pero pero ahí... en cuanto al ambiente, sí, es un disco tranquilo. Es llevadero. Es un disco que, para mí, más que para cocinar, es para después de comer. Para whisky. Exactamente. Sí. Es para sentarte <laughs> en el sillón o en el pasto, eh, o en donde sea que te quieras sentar, fumarte un pucho, fumar felicidades que tengas si querés fumar felicidades. Y... y y relajarte. Sigamos con los vinilos. Trafico. Y el disco eléctrico, perdón, ¿no? pero sí, el disco eléctrico perdón. también es escuchable entero. digo. Este, está, es el primer disco que grabaron en su estudio. Es el primer disco que grabaron con un productor que la nerdeada que se llama, nunca tengo que leer el nombre, Rick... Nick eh, Raskulinex. Raskulinex sí. que produjo muchos discos de Rush. De hecho, en la es... inducción del Rock and Roll Hall of Fame de Rush, Dave Grohl y Taylor Hawking inducen a Rush y sí, tocan por Taylor y, Hawkins y, fanático tocan, de Rush. y tocan el signature 1 de de 2112, ah, 21 sí sí sí. Con Nick Raccuniex, que después terminó disfrazadas de Rush. De, de, sí, bueno, eh, es un talento Taylor Hawkins casi imitaciones. Increíble. Bueno, Rush el único el único invita, el músico invitado que tuvo en su historia fue Taylor Hawkins en Canadá. Ah, No, se la no me acordaba, no es verdad. Es canadiense el productor, creo, ¿no? Exacto. Este, Nick poco bueno. con Queen of Stonehenge, también muy amigo de Josh Hawking. Sí, Homey, este, hizo laburos con... Ay, me olvidé ahora. Trent Reznor también. Alice in Chains Alice in Ch Bueno, Alice in Chains lo produjo él en el, Six of en el, en el estudio de ellos. El estudio de Six of Six es el estudio que pff, levantó Foo Fighters, al cual fui, en el 2003. Y en el 2005 es el primer disco grabado oficialmente por ellos, en ese estudio. Bueno, hay un montón de data fílmica para investigar sobre Droll. No, va a estar ahora In Your Honor sumado a. Pero sea, In Your sobre... Honor no es sobre Grohl, sino es para Grohl. Bueno, entre que, otros. que despertó Grohl. Si sí, sí. tienes White Drivers, el del estudio este. Es sí, City. que no me gustó mucho. White Drivers no me gustó mucho. No te gustó mucho. Solo me quedo con lo que dijo Flea en un momento. De che, son, eh, como que después del año 2000 no veo más bandas grandes. Somos un, muy reducidas las bandas que estamos. ¿Por qué? Me dejó bollando eso. Pero sacó eh, From Cuddle to Cuddle, que es la, el, el, libro, el libro que hizo La Madre, Sí. que son las madres de los músicos rockstars, este, que ese documental está en una plataforma de las que tenemos hoy en día en Argentina, que está para verlo. Son seis capítulos. Y está la madre de Tom Morello, la madre de de, Hayley, de Rush. No lo vi todavía. Míralo porque está espectacular. ¿El de la N está o el de la... Eh, ¿En qué plataforma? Porque no, son... no. está en la P. Ajá. Está en la P, sí. sí. Qué bueno, escúchame. Sigamos con el, con el segundo vinilo. El segundo vinilo. Clasicazo. Este disco es uno de los discos que más me gusta del fucking mundo. Que es The Police, Ghost in the Machine. Y es una. lo traje más que nada. Como ahora está cerrado todavía, no lo pienso abrir. Este... Eso es tremendo. No lo puedo creer. Tengo dos copias más obviamente también <laughs> sí en vinilo también las, una las dos en vinilo copias. y la otra en disco sí yo de todo trato de comprar uno para dejar cerrado sí y, sí Guau, wow, por qué con mucha gente sí eh y porque en su momento fui ahora ya no tanto pero en su momento tenía como esa esa beta coleccionista y, y me gustaba como que las cosas estén cerradas porque te, entiendo que tienen más valor pero por otro lado también es como no sé, en algún momento lo hablé con un psicólogo. Pero es como. Sí, claro. Lo abro obvio, y me da ansiedad, ¿entendés? Digo, no, la cagué. ¿entendés? Perdió todo lo que ya tenía, ¿entendés? Digo, claro. siento que así está inmaculado. Pero no, no. Y se le llega a entrar oxígeno y ya es como, la perdí. ¿Entendés? Pero, digo, tíralo, permitime. No, digo, se, se pierde. Me dio los, pánico lo que acabas de tener. Los aromas, todas estas cosas sí, que tienen. Sí. Los... sí. Bueno, ¿qué. La qué historia hay? que tiene esta película claro, de este qué, disco qué es tenemos, que este para... disco lo dejó Andy Summers en. Un local en Town, en Londres, que no es un local muy conocido, obviamente es recontra conocido, pero no es conocido masivamente por el público. Es un local que está en pleno Town, que vos entrás y es una disquería normal, pero tiene una puerta en la cual, si vos vas recomendado y sabés quién te recomendó, y el tipo entiende que quien te recomendó, él lo conoce, el que venden en la disquería, te abre esa puerta. Y en esa puerta, Onda Bar de Mou, ¿viste? Claro. Digo, sí, 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 que hay un privado. Literal. Digo, Onda Bar de Mou, el qué tipo locura. te dice, sí, ok, pasa por acá. Medio como te acepté. Sí, 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 es el filtro. Y tenés discos que dejaron las mismas bandas. Y vos decís, pará, me estás cagando. O sea, yo, de hecho, me acuerdo que dudé cuando fui. Ya me habían contado la historia igualmente. Y es como que el lugar es conocido por eso. Pero estando ahí es como decir, no puede ser. ¿Viste? ¿Por qué no viene todo el mundo acá? ¿Y hay muchos discos o hay pocos? A ver, a ver si me decís que hay 15.000, te digo, eh, pará. No, Ahora, si no, no hay 15.000. Eh, es como si fuese un, ¿viste un supermercado chino? Sí. Que hay tres góndolas. Sí. En comparación a una a una, grande, a una gran cadena que tiene sí. Eh, hectáreas. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Tenés tres pasillitos. Con dicroicas, ¿me entendés? Todo perfecto como está mantenido es y cuidado es una sala gourmet digamos. es una sala claro es, es tal cual es la sala vip de de la vinería viste cuando claro. vas a, a degustar vino bueno, es eso. Es como las disquerías de los noventas, Musimundo, que se llama más disquería, que tenía sector de música clásica, donde tenía parlantes, y podías escuchar sí. la música como querías, y el resto era como <laughs> se bate de esta música de descarte, pero así que Estaba buenísimo la de... parlantes, Por eso estaba uh, genial. Sí, tal cual. Bueno, me diste una intriga porque yo tengo eh, un disco, te después te lo voy a mostrar, te mandaron una foto, con el mismo sticker en amarillo. Que dice lo mismo, también el precio con la misma letra, la misma tipografía, y es de Iron Maiden, y este sale 9 y el de Iron Maiden estaba 16. Pero lo compré acá, no a ver quién lo trajo acá. Yo te voy a contar fue, fue sacado de ahí seguro. La particularidad de este local. Lo que tiene este local y este tipo en particular la misma bolsa. es que le hace firmar a los músicos un papel donde les hace. donde ellos, de, de convenio común, dicen. Este disco va a mantener el precio que le pongo hoy toda la vida. Y no lo puede modificar por más que el, después la Libra. Bueno, ahora que hubo Brexit. Entiate. Este tipo se quiere matar. Sí. Este, pero la idea es que, bueno, este disco después lo, me terminó mostrando el tipo y eso no te lo puede dar. Porque yo lo que le dije es dámelo. Dice. O sea, Andy Summer se dejó constancia. Andy Summer dejó constancia de que dejó varias copias de este, Ghost de, de, este de Ghost in the Machine. A 9, a 9 libros. En sí. el año 81. E incluye sobre interno y todavía no lo viste porque... No Exactamente. Lo viste. No, no, igual tengo otro que sí, lo vi Sí, sí, sí. Este no viste en qué estado está. Por ahí este tiene algo aparte. ¿Entendés? Nos quedaremos con el misterio. De, dejó un, ahí te dejo el comprobante, Andy Summer. Dejo, ¿para quién abra este disco? Mi teléfono está tal, contactate... Nada no, más lo más gracioso fue que... Sí, sí, este, lo compré, este lo compré atrás, llámame. lo compré atrás y adelante estaba el mismo disco, pero el, el industrial. Claro. Y lo compré igual y ese lo abrí. Y ya estaba el sobre. Bueno, este... Discaso, trajiste ahora CDs que me gusta porque soy fanático defensor de los CDs. Yo también. Pero mal, sí, ¿eh? Sí, Terrible. Sí. En formato Me gustan los lo, lo revivals de las cosas, pero entiendo que el vinilo además tiene un sonido. Eh, en, cual, en calidad sonora, el vinilo es superior en todo sentido. Siempre y cuando tenga los equipos. Eso iba a decir. Siempre y cuando tenga un reproductor de vinilo que sea idóneo claro. para esa pasta que estoy poniendo. Este. Pero el CD, yo crecí con los CD, pues soy de la época de los CDs Muy bien. Y, y, y me identifico con el CD. Muy bien, mancando. También con los cassettes, digo, ¿eh? pero, yo también. pero con el CD es, me parecía algo perfecto esto. Muy bien eso, a ver, mostrarlo a la cámara uno también. Este si disco querés. es Temple of the Dog, homónimo, banda y disco, se llaman igual. Único disco. Único disco, una banda que duró, en su momento, menos de un año. Sí, nada es una onda homenaje. Uh -huh. También, como In Your Honor. Por eso lo traje. Muy bien. Bien, astilla que me acabas de, de complementar en eh, ese sentido. Es el homenaje a Andrew Wood, cantante de Mother Love Bone. Absolutamente. Fue este el primer disco... muerto de sobredosis de la serie de sí, Grunge, señor. pero en realidad no hacía Grunge, Mother Love Bone. No hacía hacía muchos. Sos uno de los primeros y, con los que charlo y, y, y. de Mother Love Bone que reconoce que Mother Love Bone no hacía Grunge. No, para nada, cero. Yo soy fanático, quiero que sepas, de glam metal y todo eso. Para mí está mal dicho glam metal, pero me gusta mucho glam. Y ellos eran muy glam. están Stone Gozer y Jeff Ament, que hoy en día están en el Pearl que grabaron en este disco con otra estética. De hecho, Andrew Wood, Andy Wood, Andrew Wood, sí, este, se vestía tipo andrógino. Era fanático, fanático enfermo de las bandas glam. De Hannah Rocks. Entre otros. Este, uno de sus héroes, A los mid, Claro, Smith no es glam rock, pero Aerosmith en ese momento representaba el rock americano de lo que era el, 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 ¿cómo se llama? el, el animal print. El tipo. Andrew Wood hacía oda del animal print y decía: el animal print representa la música americana. De hecho, este. fíjate, para mí, esto lo podemos compartir: eh, Cobain en la época de Inútero retoma esa estética de Andrew Wood. Un poco de, de animal print, los anteojos medio femeninos. Totalmente, totalmente. como un glam medio, medio no, oldie. Las uñas, claro. Sí. Sí. Andrew Wood fue el primer muerto de sobredosis del. del Andrew Wood lo que tiene Grange es fundador, funda, fundador de Malfunction primero y después de Mother Love Bone. Todos estamos hablando de Seattle pre nirvana porque Seattle eh, fue la cuna de, de lo que después se denominó Grange. La cuna de Hendrix. Ni <laughs> hablar. Este, totalmente. Yendo más a los 80s, 90, sí. este, fines de los 80s, sí, sí, se sí, empezó a, hacer, a generar como un movimiento por un montón de cosas, insisto en los contextos. Es muy interesante, vean el documental Hype, este, para el que le interesa el tema de Seattle. Muy interesante. Y estaba Mother Love Bone con estos chicos que eran Andre Wood, este, Jeff Ayman estaba también, Stone Gozar, que ya venían además también de Green River, este, fueron padres fundadores del género, básicamente. Uh -huh. Y en el año 90 editan su primer disco y Andrew Wood, a la edad de 23 años, se muere de sobredosis. Antes de que saquen el disco. Antes de que saquen el disco. Increíble. Apregueble. sí. ¿Qué tenía Andrew Wood? Era roommate, o sea, era compañero de cuarto de Chris Cornell. Chris Cornell, cuando se muere Andrew Wood, dice, le voy a hacer una banda homenaje a mi amigo. Y junta a lo que en su momento era Mocky Bay, que eran los Prepper Jam. Sí. En ese momento, Stone Gozar con Jeff Aymond llaman a Mike McCready y Mike McCready dice, che, conozco a Eddie Bader. Está en California, llámenlo en San Diego, llámenlo. Y cae Eddie Vedder, medio paracaidista. Porque Eddie Bader no es de, de la movida Grange Seattle. Eddie Vedder se, se, hizo, se hizo grunge. Grange. Amago lo ves a Eddie Bader, y es como, lo, lo, decís, lo ves como, este muchacho lo está impostando un poco. viste tipo, para que, Fanático de The Who, el otro tipo de... Fanático música. de The Who, tipo... Lo que tenían estos tipos, creo que va a estar de acuerdo conmigo, es... La movida de Seattle lo idea era muy melómano. Tipo, y todos sí, escuchaban obvio. mucha, mucha obvio. música, como de juego en, en este caso, pero sabían mucho de música, curtían mucha música porque también, y acá importa mucho el contexto social, Seattle es una ciudad donde llueve mucho y donde la gente está muy metida adentro. Entonces estas bandas nacieron todas de garage. De hecho, no ensayaban, podían salir, ensayaban en, en, en las casas directamente. Ensayaban en un lugar llamado Music Bank, que después tituló a. A un disco de les Chains que tenías el ensayo a las 24 horas. O sea, a la hora que, que ibas, podés ensayarlo. En Hype está, esa, está. Hay dos patobas que van mostrando y acá está ensayando tal, acá está ensayando Alice tal, acá está... Es, este... es eh, bastante simbólico que hayas dicho eso de Eddie Vedder porque debuta discográficamente en este disco. Exactamente. Antes que en Pearl Jam. Pero a vos cómo te llega este, este disco, por qué lo trajiste? Este disco lo traigo porque al ser una banda de homenaje. Este, me pareció simbólico para todo esto que estamos hablando de In Your Honor, pero además fue un disco que me marcó en mi vida. yo eh, Chris Cornell, para mí es un referente, yo soy cantante y para mí es un referente Chris Cornell. Yo no canto como Chris Cornell ni intento cantar como Chris Cornell, aviso. Y toca la viola también. Pero es un músico increíble, era un músico increíble. Todavía me cuesta decir era. Este, sí, sí, sí. Lo consumí en todas sus etapas. Quizás Audioslay fue la que menos me llegó, pero... Tipo, Soundgarden y Temple of the Dog fue increíble. Este, me parece que Chris Cornell nos ha dejado un legado musical como nadie en, el, en la música de Seattle. Como nadie. Este, ni siquiera como Kurko Cobain, ni siquiera como Nirvana, ni siquiera como Perjamna. Chris Cornell fue la referencia más grande que tuvo Seattle en los noventas para mí. Este, Bien, fue muy prolífico, así que eso también es muy difícil de, de ¿Y igualar. ¿Y este disco? ¿Este disco? Yo lo que recomiendo es que cuando lo escuchen, no se les ocurra adelantar un tema. O sea, es escucha vos me vas a dar la, la derecha. Es escuchable. Este ¿Cuál disco. es tu tema favorito de este disco? Tengo dos, en realidad. Ah. Eh, pará, tengo que elegir uno. Te voy a decir los dos que tengo y elijo Dale. uno. Call Me a Dog es uno. Está bien, es tema bajón ese Call Me a Dog. En una época era, eh, me gustaba mucho ese Hello to Heaven, pero después cuando empecé a pensar dije: No, se murió Cornell y tuvo otro significado. Sí. ¿Entendés? Bueno, queda en realidad homenaje este, a su vida. Sí. Eh, Está bien, dejémoslo ahí. dog Tercer, sí. eh, no, perdón, cuarto disco y segundo sí. Este disco lo traje porque representa mi inocencia, mi infancia y uno de los primeros, literalmente, primeros discos que compré, que es The Offspring, Conspiracy of One. En el año 2001 lo compré yo. Este disco sale en el 2000, lo compré en Musimundo. Este. Yo quiero decirles: eh, nací con la cultura de MTV, en la última época de MTV, donde MTV te pasaba este tema y después te pasaba a Madonna. Y después te pasaba a los Backstreet Boys. Y después te pasaba a Britney. Y después te pasaba a Metallica. Y después te... Y yo fui un día a Musimundo cuando me empezó a gustar la música. Y dije, quiero comprar todo lo que vi en la tele ayer. ¿Te compraste Britney? No. Claro, yo, ¿Sí? yo, yo, yo reivindico a Britney Spears. Este, o sea, no me da vergüenza. Te digo, pero absorbiste todo lo que habías visto en la televisión. Todo, absolutamente bien. todo. Bien, todo. bien, bien. Viste, hay mucha gente que eso lo hizo y no te lo dice. Porque quieren impostar la... Ah, la, 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 yo crecí con el rock, las pelotas. Escuchamos todos a Britney Spears en su momento. Los de mi edad, por lo menos. Claro, yo soy este, mayor que vos. Este, bueno, vos habrás escuchado a... Madonna, a, ¿qué se llama? Ace Ay, of no. Base. Claro, no, tampoco... No, pero <laughs> sí, entiendo. Ya Mel, mirá. es sí, Mel, eso claro. sí. Me hago cargo. Vanilla eh, Ice. MC Hammer. <laughs> MC Hammer estaba bueno. ¿Viste? Era un One Wonder. Sí, sí, bueno. sí, pero estuvo bien. Este... Igual Offspring, muy bien que lo hayas traído, porque es otra banda que junto con Grohl suele tener como cierto desprestigio si querés en la crítica especializada, como una banda que hace dos hits por disco y los discos son casi descartables. Que coincido, no es el caso de estos ni de los. Antecesores, sí por ahí de los predecesores a este disco. Entiendo que a partir de Cosplayers of One de Offspring, en mi gusto personal, hablo ¿eh? totalmente subjetivo, hizo una línea para abajo. Bueno, este, este disco sí lo abriste. Este disco para mí es si increíble. lo abriste, no es como los vinilos, lo abriste y lo usaste porque está acá. Este disco calos, está roto, está. Ro está si lo, lo pones, va a saltar por porque todo, está rayado. Está a todos lados rayado, sí, <laughs> sí, 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 me gusta. Este, se compró en el momento que se compró y quedó ahí. Obviamente, después lo compré en Mueva y estaba cerrado en CD un vinilo en CD, en CD. bueno tenemos sí. la copia para sí, claro. para el museo sí claro y acá para cerrar trajiste un CD más DVD esto es eh, la banda que me marcó en la vida que más me gusta más que Foo Fighter puedes mostrar tu tatuaje en honor a esa banda tranquilamente al señor Bonzo o John Bonham baterista de Led Zeppelin yo de soy un baterista frustrado Mirá, no sos como Groll que es gusta... un antes que cantante. y... Me... No, 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 no. Me gusta me gusta mucho la batería. Quise tocar batería. Toqué batería muy mal. Este... Sé aceptar mis limitaciones y, y dije, no, no, no es por acá. Menos mal, porque ahora se documentaba que le Y Entiendo cocinas, que mejor. Todo, entiendo mucho pero, mejor. La puta, este, y. Dejar la bala y muy siempre, alta. Me siempre me identifiqué mucho con, con Bonham, pero. Led Zeppelin es la banda que yo entiendo que es. El rock es Led Zeppelin. Así te lo digo. Podemos estar discutiendo años. No, no, está bien. bien. Lo que me sorprende es que trajiste un disco justamente Exacto. que no tiene la formación original, justamente porque es. ¿Por qué eh, lo traje? Porque el es reunión. el único remoto este momento donde yo tuve, aunque sea un contacto chiquito con Led Zeppelin directamente, que fue verlos en el cine a través de este show que después se editó en un disco que es Celebration Day, Led Zeppelin termina de tocar en, lo, en el año 80 a, tra, a raíz de la muerte de John Bonham. John Bonham se muere en el año 80 y Led Zeppelin deja de tocar. Se quisieron juntar una vez en Live Aid con Phil Collins, eso fue nefasto. Y después está en el 2007, 27 años después. Y la realidad es que fue la única chance que yo tuve de por lo menos estar cerca de ellos pagando una entrada. Para ir al cine, para ir a verlos en sonido 5.1. Sí, en Argentina estamos hablando, ¿no? Eso sucedió, no sé dónde fuiste vos, pero en Argentina total, también se total. estrenó. Este... Algo que se hacía, que no se hizo más, a mí me gustaba. A mí me encantaba eso. Pero este... aparte, viste, estaban dos, tres días y después no lo podía ver más. Listo. Bueno, de hecho, Back and Ford se estrenó un día en el Cine La Valle. Nosotros, eh, Back and Forth, documental de Foo Fighters, se estrenó en el Cine La Valle en 2012 y lo fuimos a ver. Un en 2011, un solo día y después ya está. Increíble. Este, traje este disco. A mí, el disco que más me gusta de Led Zeppelin es Física Graffiti. Doble. Otro disco complicado para escuchar en el sentido para de que. Para mí, el mejor disco largos. de Led Zeppelin, pero por varios motivos. Por, por la, 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 el crecimiento personal de, de Robert Plan en cuanto a la voz y en cuanto a, en cuanto a la creatividad. El ensamblamiento que tenían. Eh, el ensamble que tenían Jimmy Page y John Paul Jones. El sonido que tiene Física Graffiti para mí es increíble en todo sentido. Y la composición de los temas es espectacular. Es su tema, insisto, subjetivo. Sí, sí, sí. Cuando vean este show, van a ver que le bajaron un tono a todas las canciones porque ya Robert Plant no puede llegar a los rangos que llegaba en los años 70. Ni le interesa este, no, Y lo van a ver pifiando más que de costumbre al señor sí. Jimmy Page, que es un señor que le encanta pifiar tocando la guitarra. Y a mí me fascina que pase eso porque de esa manera te das cuenta lo grande que es el tipo. ¿Entendés? Este, no le importa un carajo de nada a Jimmy Page. Y lo único que quiere es. Disfrutar y bailar con la guitarra. Estoy. Bueno, bastante ecléctica tu selección. Sí. Bastante ecléctica. No traje nada nacional, ahora que lo pienso, pero bueno. No tenías por qué. Lo primero que agarraste, te avisé sí. sobre la marcha, perdón, y gracias por haber venido. Sí, cómo no, cómo no. Bastante ecléctica, digo, también como, como tu propia vida, ¿no? O sea, de la cocina a la música, ahora a ser realizador audiovisual casi, ¿no? Porque eso, así es tu carta de presentación. total. total. Este, más que. Sí, sí, sí. El otro día lo hablamos con el director del documental. Déjame saludarlo, que es Mauro Romero, que es el que dirigió el documental. Este, que le hizo un video a Green Day en la pandemia y Green Day lo subió como oficial. <laughs> miramos qué bien. Muy este, bueno. ¿De qué tema? De, o de que, eh, cómo no me lo acuerdo qué tema era, pero era el disco de Revolution Radio. Okay, este, del nuevo disco de Green Day. Del anterior. Sí, sí del 2017. Claro, perdón, para sacar sacaron uno este, el año pasado. Exactamente. Y. Hizo, dirigió todo este documental y la realidad es que. Lo realizamos juntos, él lo dirigió, yo le fui dando la parte más del cráneo, digamos, pero me siento un realizador amateur, vamos a ponerlo de esta manera. Este, nuestra ópera prima se lanza el primero de diciembre. Bien, primero de diciembre entonces, ¿la pasaste bien, JP? La pasé espectacular. Este la caso, verdad nos que nos quedamos cortos. Me parece que nos quedamos cortos. Sí, sí. la próxima que sea con una comidita de una por comidita. medio. Hamburguesa con chari y panceta. <laughs> y con, con champiñones ahí a la crema. Bueno, gracias Frutillas. en serio. Gracias por por tomarte la molestia de traer las bebidas. Todo. Ya saben, lo pueden seguir a JP como Juan Pablo Sansi. ¿Cómo estás en Instagram? ¿Así eh, es? sí, creo que sí. Juan Pablo Sansi. Perdón. ¿no? La chancha y las 20 es en, en el YouTube. Canal de vacinas, sí. Que tiene miles y miles y cientos de miles de seguidores. A nosotros nos podés seguir como Diálogos Sonoros tanto en Instagram como en YouTube también, mi Instagram y mi nombre es Astilla Domínguez, Rama B, está en la producción y control acá del audio, gracias Rama, gracias a Valentín, por supuesto, de Carta de Ajuste TV, la productora audiovisual, ellos sí son productora audiovisual <laughs> que se encarga de estos contenidos. Nuevamente gracias JP por aceptar la, la invitación. Gracias a vos. La mejor con In Your Honor y apostar siempre a lo que te gusta, que eso es el camino, si no no se puede vivir. Creo que ese es el mensaje que que queremos dar final, que es el hecho de, yo en mi caso hice lo que tenía ganas de hacer y lo hice. Este, y por ahí suena trillado, pero realmente si uno tiene ganas de hacer algo, debería hacerlo. Debería poder hacerlo. Bueno, ya es bastante amplia tu biografía, a pesar de tu cortada, así que queda todavía un camino por recorrer. Veremos. Veremos que sale. Veremos. Bueno, gracias por haber sintonizado, por haber escuchado a través de Spotify YouTube, ya saben, en todas las redes sociales estos diálogos sonables. Mi nombre es Juan Pablo Stilla Domínguez y nos escuchamos o nos vemos en la próxima ocasión.